Mi gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Ya llegué, ya estoy aquí, ya vine. Familia, ¿cómo estamos, familia? Bienvenidos a una noche más de Trek. Ay, perro, estrenando lámpara, perrillo. Vamos a compartir, gente. Esta noche es una noche peligrosa. Una noche muy peligrosa, gente, la verdad. Una noche de acción, suspenso, terror, drama y de todo lo que le quieran poner. Voy a apagar tantito porque... ¡Epa! Ahora sí. ¿Cómo estamos, familia? No hay nadie en el chat porque no veo comentarios. Hola, Violeta, ya te vi. ¿Cómo estás? ¿Cómo dice? ¿Cómo te va? ¿A dónde vas? ¡Pum! Ahora sí, es noche de Pompeo, Pompeo, Eo, 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 Pompeo, Eo, Eo. Yo vengo a bailar mi Pompeo. Yo vengo a gozar Pompeo. Yo soy Jonathan TikTok y te vengo a hacer gozar. Knife Fight, gente. ¡Hasta pinche madre! Me la arribé. Vale para la pena descansar sábado y domingo. Saludos, Guarache, ¿cómo está? Guarache hermoso, ¿cómo me le va? María, Violeta, Sandra, saludos, Guarache. Hola, Patito, Pati Silva. Familias, bienvenidos a una noche más de terror. Bienvenidos. ¿Veo chueco esta cosa? ¿O estoy chueco yo? La incondicional, la que me lleva, tú, la incondicional. ¿Qué pasa? ¿Qué es este pelo? ¿Qué pasa? Discúlpenme por mis pelos, no me peiné esta noche. Familia, gracias por estar aquí, bienvenidos, vamos a compartir. Como lo vieron en el título, estamos en el hotel más maldito de Texas que hay, donde tengo mello, mucho miedo, me da mello, no, cucú. Irma, se te encontraba. No te encontraba. ¿Cómo que no me encontrabas? Aquí estoy. Gente, por el día de ahora, vamos. Bueno, ahorita quiero que haya mucha gente. Quiero que lleguen los 4 billones de personas que estamos aquí. Ayer extrañaste mis gritos. No me grites. Es un tigrito. Esta noche es una noche muy especial, gente. El bueno trajo a una invitada especial. ¿Tú segura? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Desde El Salvador, dejándome la hizo esto. Compárteme, no seas ingrata, compárteme hasta El Salvador. Tú la misma de ayer, la que espera. ¡Tú! ¡Machete! Machete, estamos esta noche. No quiero que te pierdas el live porque ya vamos a hacer algo extremo. Algo súper extremo. Peligroso. Estamos en el hotel donde no debemos de estar, pero aquí estamos. El rey del Pompeo. ¿Hay otro que? Claro que no. Ese mi tres pelos. ¡Cuatro tres pelos, Lourdes! ¡Ahí te van mis pelos! Lourdes, bendiciones, mi reina hermosa. Gracias por estar aquí. Gracias. Saludos, Jonathan, desde Argentina. ¡Órale, hasta Argentina! ¡Me estás viendo! ¡Salud! ¡Compárteme! ¡Hasta gacho! ¡Compárteme hasta Argentina, boludo! ¡Compárteme! Vamos hasta Argentina, vamos a conquistar Argentina. Quiero ir a conocer Argentina. Espérame, me estoy acomodando el cinto de mi cangugreras. Saludos, Carmen Pérez, ¿cómo estás? Noel Vera, ¿dónde andabas? Bienvenida, gracias por estar aquí esta noche peligrosa. Vamos a compartir, dale. Te está a pasar los huevos. ¿Eh? Te van a pasar los huevos. A ver, aclarando esa situación. Yo vi en la tarde que me publicó una persona ahí, María, no me acuerdo su nombre, me publicó que el bueno iba a pasar los huevos. Y dije, ah, qué caray. Vamos eso. Machete, ya puedo. Alex, ¿cómo estás? Ya puedo hacer en vivos. Ay, dije, no, todos los de Argentina hablamos igual. Yo lo sé, condicional. Ah, tú eres de Argentina, condicional. Compárteme, condicional. Échame la mano, manita. Échame la mano. En la tarde hice un live y me decían que el bueno me iba a pasar los huevos. Que el bueno me iba a pasar los huevos. ¿Cómo? No le entendía a la gente a qué se referían.
pasarme los huevos. Dije, ¡ay, qué caray! Es una nueva exploración, o cómo va a estar la cosa, dije yo. Imagínate, bonito, a ver, bueno, a ver, pásame los huevos, ya cago. Lourdes Manche, hola, mi amor, platónico. Machete, somos platónico. Machete, Mari Carmen, hermosa Mari Carmen, ¿cómo está? Mira lo que traigo. Traigo la Baby Black, así se llama, Baby Black. Esta me la regaló doña Mari Carmen, mando un besote. Me la regaló Mari Carmen, la amo. Me huele raro porque trae comezón en la colilla y está buena. Está buena, gente, porque cuando te pica la colilla, te la rascas y ahí queda nada más. Se la avientas un vato y sopas. Mucho tiempo juntos con el bueno y salen con sentimientos a flote. Walter, ¿suele pasar? Suele pasar, suele pasar. Mira nada más. Mira el que me regaló Mari Carmen. Qué chulada, la vamos a estrenar esta noche. Uno de los regalos, ya. Está bien mamalón. Bien mamalona, gracias Mari Carmen. La Baby Black se llama esta, la Baby Black. Agregué unos cuantos celulares, busque y los suscribí a tu canal. El Condi, gracias. Tú, la incondicional, la que me llena. Bueno, Lourdes, me imagino las pasadoras de huevos. Me batallan los huevos. Oh, Lourdes. Ya esto ya es. Eso, ya, o sea, te acepto todo lo que quieras, todo lo que quieras, tres pelos, el pelón, el cocolizo, pero ya que te tallen los huevos, ya es otro rollo, ¿no? Ya son palabras más mayor. Mándeme. Ahí voy. Fíjense, mi gente, ahora sí me van a tallar los huevos, pónganse trucha todos. Ah, ese fue uno de los regalos que me dio Mari Carmen, aparte otra lamparita que traigo aquí, que les enseñé en la tarde. Muchos regalos me mandó Mari Carmen y ¿estás mi... ¿Estás metiendo tu nuevo canal? No, en el otro. Ok. Todavía no. Bueno. A ver. Voy a alejar un poquito la cámara. Lo que todos querían ver, que el bueno me tallara los huevos. Aquí tengo los... Ay, espérame, los déjame, los me los tapo, caer, déjame tapo los ojos, porque no quiero... ¿Te rasuraste, güey? Dime la neta, ¿sí te rasuraste o no? ¿Por qué? ¿Cómo sí, no? Wey. ¿Te rasuraste? Güey, son estos huevos, güey, no manches. Ah, no mames. Ah, la gente está hablando de esos huevos. ¿De qué huevos pensabas? Ah, qué caray. Che, vato, no mames. Pues la regué, no, gente, ya la regué. Ya la regué. Bueno, voy a bajar un poquito la cámara porque... Yo pensé que eran otros huevos. Limpia cámara. Se ve sucia. No. No es la cámara. Es que tengo roto, se me rompió el celular. ¿Te parece...? Cocinando con el bueno, ¿verdad? Se me rompió el celular, gente, por eso no se ve así, ahí dispense. Aquí traigo el huevo. Primero me voy a hacer una cura yo solo. Aquí tengo el huevo. El huevo. Ahorita me hablas, está con mi gente. Se ve así porque está rota la cámara, se me rompió mi celular, gente, pues ¿qué hago? Alguien que sea de aquí de McAllen que me venda un celular bonito y barato, más barato que bonito. Ya, discúlpeme si tardo un poquito, pero... Lourdes, saludos. Voy a ver qué onda. Me voy a autopasar el huevo. De modo, tengo que autopasar el huevo. Ahí va, se va a agarrar. Este hombre se va a pasar los huevos. Mira, mi abuela me dijo que se tiene que pasar en forma de cruz, güey. Así. A ver, espérame. ¡Ay, meten tus coconitos, cabrón! ¡Coconitos, güey! ¡No pasas tus huevos, güey! Yo pienso que ya tiene que ser después. Polis. Janaira, ¿cómo estás? Yajaira, Janaira, gracias por... ¿Cómo estás? Ramírez. 10-4. Ah, qué tremendo.
argentino, gordito por delante. Se está tallando los huevos, Marcos. Voy a partir. Voy a partir. Acerca la cámara, por favor. Dígame si se ve bien, por favor. Ya tiene agua aquí. Vamos a ver qué tanta energía. La madre, salió un negro esa madre, ¿no? ¿Un ojo? Dicen que un ojo, güey. ¿Y dónde ves el ojo? Es lo que estoy viendo apenas. Voy a mostrárselo en la cámara. A ver qué alcanzan a ver ustedes. ¿Por qué no prendiste tu luz? Oh, perdón. ¿Sí ve? Ahí está. Ahí, si pueden tomar capturas, por favor, señores. Acá en el canal de Jonathan. Sí. Tomen capturas para que lo compartan ahí en su grupo. Se ve bien cabrón ese pedo, carnal. Neta. Está muy cocido, ¿no, hermano? No sé, güey. ¿Tiene la blanca, güey? ¿La luz blanca? Sí, güey. Acuérdate que... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Si pueden tomar capturas acá en el grupo, por favor. Voy a girar un poquito para que puedan ver. Ok, ya tomaron capturas, nomás díganme por favor, así para tirar este y ahorita hacemos el de Jonathan. Ese salió, yo creo que salió un ojo, güey. Voy a, puedes poner la cámara aquí arriba para que la gente pueda variar. A ver, los que son expertos, díganos. Los que son expertos pueden comentar, por favor. Ahorita los vamos si a, no, a leer. Enfoca, no lo vemos, ya enfocó. ¿Enfocó o no enfocó? Sí. Ahí está. Oye, ahorita me va a tallar los huevos. Aire, ojo. Aquí aire, ojo. Pues que tiene muchas muchachonas, por eso te hacen ojo, hermano. Mande. Hola Jonathan, saludos desde Edimburgo, Texas. Mamón. Alma Garza, ¿cómo estás? Bueno, voy a tirar este. Aquí pues vente. Siento, se agacho para tirar los huevos porque están bien caros. Vente para que te metes tallen los huevos. A mí me están tallando los huevos. Oye, mejor dámelo, me lo chingo. No lo hubieras tirado, no tengo huevos en la casa, güey. Están bien caros, güey. Jonathan. Están bien caros. Voy para allá. Sí, se ve bien de tu celular. Sí, yo creo que sí. Uy. Ahí está. Mi pecho. Esos huevos no. Espérate, güey. Ah, no juegues con esto, güey. Pues que esto es real, güey. Pues siente raro, güey. ¿No me huele el hocico? No. A la que me lo oí una vez, le olía el hocico bien gacho. Pero bueno. Madre, no sé. Tú hueles muy rico. Acerca la cámara. ¿Por qué tuve que besar el huevo? ¿Tienes luz blanca o está bien así? Luz blanca, está. Esa es luz blanca, ¿no? Sí. ¡A la verga! ¡Chupo! ¡No mames! ¡Mira, güey! ¡No mames! ¿Qué es eso? No sé, güey. Déjame voltear la cámara, güey. Mira, güey. ¿Por qué salió negro, güey?
No mames, güey, al chile no sé, güey, No mames. ¿Y bien, güey? Bien, bien. ¿Dónde está el huevo? Mira, no tiene nada. Bueno, no seas mamón. No mames, güey, te dije. ¿Qué es esa madre? Está moviendo mucho esta madre. ¿Por qué sale un negro, güey? No sé, güey, no sé. Mira, güey. Se ve como... gente, ¿quién es experto en esto, de verdad? ¡Te pases de lanza, güey! ¿Quién es experto? Enfócalo en tu... Ay, ya pisé esto. No te pases de lanza, gente, vean. No mames, güey, ¿qué es eso, güey? ¿Por qué sale? No sé, güey, no sé qué es, güey. No sé, güey, nunca había salido así, güey. Como si fuera brujería o algo, güey, neta, güey. Neta, güey, el chile no sé qué es, güey. No sé quién me puede decir esto, güey. Eso es malo, dicen. Creo que es brujería. ¿Te acuerdas que una vez... Ah, no sé si puedo decir esto en vivo. No, de lo que te dije, no. Sí, güey. No. Te dije, güey, a mí me dijeron que yo tenía Machete, un don para hacer eso. Machete, ¿qué es eso? Wey. No sé qué es, güey. Al chile no sé, güey. Tíralo con todo y vaso, envidia, dice María José. ¿Qué eso somos? Envidia, la clara debe permanecer en tonos blancos y la amarilla en la naranja. Pero no mames, ¿pero por qué salió un negro, güey? No sé, güey. Güey, hemos ido a chingo de lugar, Jonathan. Vean, si no y es adentro, y el barrio vieron que estaba limpio. Que tiene malas vibras o te hicieron algún trabajo de brujería, güey. Yo, güey. No mames, güey. No mames, güey. Tomen fotos. El mío no se así. Tomen capturas, por favor, gente. No, mira. Se mira como una figura. Envidia y malas vibras. Lourdes. Vea, Lourdes. Vea. Está todo negro. Güey, si el huevo estuviera podrido algo, güey, saliera rojo, güey. Neta, güey. Saliera como rojo, güey. Pero en este caso es algo negro, güey. Así como magia negra, no sé. ¿Tiene sangre, no? No sé, güey. Neta que se ve bien, bien mamón, güey. Mira, güey. Luego todo levantado, güey. Mira, güey. Neta. A la verga. Déjame girarlo un poquito. A ver. Güey. Esa mamada no es normal, güey. Mira, güey. Al chile, güey. Se ve bien raro, güey. No sé qué pedo, güey. Están tomando capturas, gente. Quémalo, a ver qué pasa. Es que tiene agua, pues no se va a poder quemar. Pásale otro huevo. No te pases. Nada más traía esos. Güey, qué pedo, güey. Vea, familia. No traigo más. Gente, bien. Esta madre no es normal. Tiene malas energías el Jonathan. Qué bueno. Malena, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas, güey, cómo te pusiste allá en la escuela aquella, güey? ¿Te acuerdas, güey? Desde ahí. No sé si desde ahí. Oye, amor, andas, man. No mames, güey, este pedo no está bien, vean. Bien. No, está muy cabrón, güey, la neta, güey. ¿Pero por qué salió negro? Bueno, la próxima semana tienes que volverlo a hacer. Ahora sí, Kimberly, pues nomás traemos dos huevos. Es mal de ojo, dicen. Pero, güey, yo nunca había visto que saliera algo negro, güey. ¿Qué te hace mal de ojo a ti? Pues nadie, pues más porque se burlan de mi pelo. Güey, esa mamá no me gustó ya, güey. No, yo creo que agarraste algo, güey. No sé dónde hemos ido, güey. O... Pero esa madre no es normal, güey, no. No sé, güey. El chile no sé, güey. Envidia, es lo que está comentando la gente, güey. ¿Envidia de qué? Pues si no tengo nada. Meni, ¿cómo estás? Tiraron las vías del tren y no volteé para atrás. Puta madre, el huevo nunca se rompe. Vías del tren. El huevo nunca se rompe. ¿El huevo nunca se rompe? No. ¿Cómo nunca se rompe? Pues dicen, protección se paga algo. No mames, güey, ese pinche. ¿Qué son los haters, güey? Los haters, no, pues. Los haters es mi propia familia. Puta madre. No sé, güey, el chile no sé, güey. Ahorita le vamos a preguntar. No lo vamos a tirar, güey. Señores, el día de hoy nos acompaña una persona experta en esto. Raza, la verdad. ¿Puede dar su opinión? La verdad, sí me preocupó eso. Últimamente he tenido un poquito. Neta, güey, yo te dije, güey, que. A mí cuando fui con una señora que me curaba me dijeron que tenía un don de ese pedo, pero yo nunca lo practiqué ni nada, güey. Yo nomás lo hago así de repente, güey. Pero neta que se mira bien cabrón. Miren, cómo lo hizo, güey. Hasta una pinche cara se ve aquí volteada, güey. Mira, se mira como una cara, güey. Esto, güey. Los dos ojos, güey. No mames, vieron. Mira, ven, yo también, ven. Se mira como una cara, güey. Mira los dos ojos. Así. Como el pelillo para acá, no sé, y la boca aquí, güey. Que te lo debo de hacer 3 días seguidos, dicen. Pero pues no sé, güey. ¿Qué
¿Qué es eso? ¿Me voy a tener que pasar los huevos todos los días? Güey. No sé, al chile no sé, güey. Vean, gente. Mira, güey, luego los ojitos, güey, que se levantan ahí. Chingo de ojos, güey. ¿Sí ves los ojitos? Las burbujitas estas son ojos. Son chingos. Figura de rostro es una señal de un enemigo cerca. Si la cara... Ya vale, güey. Dice, si la cara... No te asustes. Pues, ¿cómo es alargada? ¿Cómo no me voy a asustar? Es una mujer. Güey, esa madre está alargada, güey. Es un hombre, güey. Dicen que si la cara aparenta ser alargada, que es un hombre, y que si es redonda, es una mujer. ¿Y qué se ve ahí? Pues la que yo vi ahorita era como alargadilla, güey, así como picuda. Ya la veo, estoy bien sorprendido. La gente, y a mí nunca me había pasado esta mamada. Señores, pues muchas gracias por estar aquí presente. Pues no esperábamos esto, la verdad. Ni yo esperaba que saliera eso. Ustedes vieron el mío. Lástima que no traje dos vasos, güey, para compararlos. Lástima, güey, pero... güey, sí se mira feo. Se mira bien culero, güey. Neta, güey, se mira bien ojete, güey. Algo te hicieron. ¡Ay, madre! Se anda cayendo, güey. Algo te hicieron, güey. ¿Cómo, güey? ¿Lo tiro de una vez o nos esperamos? Pues espérate, ve qué dice la persona que vas a traer. No le hice mi donación. Híjole, es que tenía el celular hacia abajo. Pero muchas gracias por tu donación, chula. Te mando un besote, rebote. Muchísimas gracias. Me bloqueé, sí, ya me bloqueé. Y el neta ya me bloqueé el canal. ¿Dónde? Me saqué de onda de eso, la verdad, porque... ¿Traes tus protecciones? Siempre. ¿Todos los días que has ido a cualquier lugar? Siempre. Anda bien sacado de onda el Jonathan. ¿No vais a cortar la transmisión por esto ahora? No, es que te voy a decir, te platiqué en la tarde de lo que me ha estado pasando últimamente. En economía, en trabajo, en muchas de las cosas que me está viendo un poquito mal. Y ahora miro esto, observo esto y observo ahorita lo que salió de un huevo porque lo rompió, ustedes lo vieron. Esa cosa negra. No sé, güey, al chile no sé exactamente qué podría ser. Wow. Pero lo que la misma, es lo que me gusta de aquí, güey, que la misma gente, güey, sabe de ese pedo, güey. Y sabe, puede saber qué significa también. ¿Pero quién me puede envidiar? No tengo nada que me envidien. Acá ando bien jodido. Siempre falta alguien, güey. Que por cualquier cosa que hagas, güey, cualquier cosa que tengas, lo mismo, güey, te pueden envidiar. Pues es que yo no sé por qué. El envidioso nunca está tranquilo, dicen por ahí. Sí, no, estás envidiado. Dice, ¿pero de qué es daño con tierra de muerte, de muerto? Ah, chinga. Pues hemos ido a cementerio, no sé por eso. ¿Quién sabe, güey? Es que salió bien feo. Va a haber transmisión. Dice Rosa García, ¿cómo que si va a haber transmisión? Estamos transmitiendo. Salió algo bien feo. De hecho, 13 personas. Se fueron los demás, ¿por qué? 11 personas. A ver, espérate. No, mames, nunca le contesto así. Madre, ¿eres tú? Dice, va a haber transmisión. Mami, perdóname, yo creo que eres tú la que estás conectada, chinga. ¿Ve, señora? ¿Ve? Y ve cómo me maltrata aquí a mí. ¿Quién es Rosa García? Dije. Nada más para que eres tú, madre mía. Perdóname, no sabía que eras tú. Discúlpeme. Disculpe, usted sabe que yo le respeto chingos. Discúlpeme, por favor. Gerson, ¿cómo está Gerson? Es que no sabía que eras tú, discúlpame. Es que dice, va a haber transmisión. Digo, si estamos transmitiendo, ¿no? Casi digo, no, ve. Pero eres tú, perdóname. ¿Ve, señora? Perdóname. Saludito, jefita. Discúlpame. Ya me disculpe. Voy a jalar las orejas más tarde. Déjame, voy con mi gente adentro que hago platicar. Bueno. Entonces, señores, traigo... La verdad me consterné mucho esto, lo que vi, familia. Wow, no sé. Malena, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, hija. Discúlpeme a los que no lo pude leer. No pude... Estoy desconcertado, gente, por esto, la verdad.
Ahorita, bueno, voy a presentar, señores, a alguien. El día de hoy nos acompaña Sugey. Es una persona que lee las cartas del tarot. No sé qué sea, la verdad. Tarot o cartas, no sé si es lo mismo. Entonces, le he pedido que me tire esquina, que me ayude a esta noche, que los miembros puedan participar, los miembros de los canales, ambos canales, miembros. Yo sé que aquí tú, Jonathan, tenías miembros. Lamentablemente no es culpa de los miembros que eran tuyos, es por el problemita ese YouTube que está, pero también pueden participar. Tú sabes quiénes son, tú te recuerdas, ahorita nos Malena, dices. Malena, bueno, Malena, si estás aquí, pues también puedes participar. Si aún no te has unido a miembros, la verdad, vas a poder participar si te unes ahorita. Dice, repito, yo también quiero, me va a pasar los huevos, ok, pero si quieres, saludos, la suegra con respeto. Bueno, les decía que ella echa las cartas, echa el tarot, entonces ustedes van a tener la oportunidad el día de hoy de poder, vaya, ven para acá, por favor, señora. Señora. O señorita. Señorita. Bueno, ella es Sugey. Buenas noches. Mi nombre es Sugey Rodríguez, y pues vengo de invitada por parte del bueno y Jonathan. Me invitaron para darles algo a ustedes, para consentirlos. Me dijeron como que si los puedo ayudar, que hay unas personas que tienen problemas, y pues las energías y todo eso, más que nada por el tarot. Y pues, más que nada les quiero explicar lo que es. Hola, Sugey, dice por aquí la... Buenas noches. Bueno, pues ella es Sugey, ella les va a hacer los miembros. Que son miembros, por favor, si ustedes están interesados. ¿Qué es lo que necesitas de la persona para poderle echar una tirada así o leer? ¿Qué es lo que les des el futuro, les des el tarot? ¿Qué es lo que hacen? Pues más que nada, si me dicen como, por ejemplo, su situación. Por ejemplo, tengo un problema tal y yo me dicen, por ejemplo, la fecha en que nacieron, me dicen el problema que tienen y lo que salga en las cartas sería, pues, más o menos como explicando cómo solucionar el problema o cómo pasaría después. Bueno, entonces lo que necesitas es como la fecha de nacimiento y el nombre, nada más con sí, eso. Sí, nada más. Bueno, el nombre para, pues, identificar de quién es la lectura, ¿verdad? Okay. Y ocupo nada más la fecha de nacimiento, que sería el año, el mes y el día. Exacto. Bueno, entonces, ¿empezamos en tu canal o empezamos allá? ¿De qué tú? Seguro. Aquí me dijiste Malena. Malena. No sé si Malena está. Sí, puedes decir que sí. Se presenta Malena. Así, Malena, no sé si... Y esa que quiera. Y la verdad es que quiera, no es esto obligatorio. Les quiero decir, como esto no piensen que les va a dar brujería o que les va a caer un fantasma en su casa o algo así. Esto nada más es como una ayudada para poder resolver el problema que tienen, o si están preocupados y piensan que no va a haber solución, sí va a haber. ¿Te sientes bien hacerlo aquí o quieres hacerlo en uno de los cuartos de adentro del hotel? Ella es Malena. Hola, buenas noches, Malena. Eso fue Chana Cimiento. 7-22-59. Julio 22 del 59. ¿Quieren que empecemos aquí o empezamos si quieres adentro? Empezar conmigo y tú. No, sí, pero me está diciendo. Ah, empezamos contigo aquí afuera. Miren, vamos a hacerlo más chingón. Yo más tengo ahí una. Ahorita voy a preguntar las fechas de nacimiento acá de los miembros de mi canal. Vamos a hacerlo más chingón. Ella nos estaba platicando fuera de las cámaras que se puede agarrar una energía o se puede sentir, en el caso de ella, más cómoda si lo hace dentro del lugar, porque le platicamos con una cuija ahí la vez pasada que nos encontramos. Entonces lo puede echar dentro del lugar o lo puede echar aquí. Si ustedes quieren que se las eche aquí, ella se las puede echar aquí. Aparte, o se los echa allá. Aparte, como viene, ustedes quieran. Viene a hablar con Alejandra, con la muchacha que está aquí. Entonces, empezamos con... Sí, trae su... ¿Quieren que empecemos aquí? Pues vas a empezar con una persona de la que tengo ahorita aquí. Es que aquí tengo mismo miedo que se me vuelven las cartas. Era el julio 22 del 19. Vamos a hacerle casita para que no se vuelvan las cartas. Mira, vamos a voltear la casa. ¿Quieres una casita o quieres una mansión conmigo? Es julio 22. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál es tu problema, Malena? ¿O lo quieres saber? Sí, como... ¿De qué quieres preguntar? Pero que sea... No una leída así completa, o sea, algo nada más. Es algo rápido, como lo ocupo el problema y la fecha. Porque pues si no, no sé cómo te quieren preguntar. Se va a sentir más culero ahorita que hagamos la exploración allá adentro, güey. Culero siento yo lo que vi, pinche huevo. Quiero saber de mi salud.
tómate un tequila y vas a estar mejor. Oye, tú sí conoces, sabes leer de esto. ¿Para ti qué es esto? Pues, ¿qué significa? Una pinche mamada. Lo del huevo, así le salió a Jonathan. ¿Son envidias? ¿Qué son? Una brujería que le hicieron, estaba comentando a la gente que una brujería. Mira, machete, ¿cómo me salió ese huevo? Juan se Carlos, mira cómo saludos. Está podrido por dentro esto. ¿Pero es malo? No va a ser bueno algo negro que salga en un huevo. Mira, güey, este el pincho ojote, güey. Guacha el ojo, güey. No sé si lo viste, güey. Ya se te hizo ojo, güey. ¿Ya lo viste? La burbujita en medio, güey. Vea. No, no lo van a ver así. A menos que le ponga la cámara. No, así se te va. Ahorita que... Se acaba de ya leer. Se le hizo un ojo, mamalón. Mamalón. Mamalón, güey. Welcome. Malena quiere saber su salud. Era julio 22, ¿verdad? Ahorita me paso aquí a mi canal, ¿eh? Ahorita se los van a... Voy a agarrar dos cartas. ¿Dos cartas? Uh-huh. La última partida. ¿Tú quieres que te lo hagan, Jonathan? ¿Eh? Uh-huh. ¿Quieres que te lo hagan? No, ahorita primero ellos y después nosotros. Ya el último aquí. Aquí tenemos... ¿Puedes enseñarle? La carta... ¿Dónde? Aquí, ¿verdad? Acá y acá. Julio. Sí, julio 22. Ese aquí tenemos la carta de el Chariot, que sería movimiento, residencia, jornada, victoria sobre una situación o problema. So, si estás enferma de salud, aquí sale muerte. Muerte, pero espérate, no te asustes. Déjame te explico. Sale como que has tenido problemas, ¿verdad? Muchos problemas de salud. Has estado enferma, ya sabes todo lo que está pasando, COVID. Muchos problemas de salud. Pero de alguna manera u otra los vas a poder superar. Siempre aquí dice que va a haber un movimiento. Ese movimiento pues no va a ser como que te cambies de casa o algo así. Sería movimiento como para sentirte mejor. Pero ella estuvo enferma de COVID, sí, creo que sí estuvo enferma de ¿sí? COVID. Mira que sí, Malena estuvo enfermita hace unos días. Ah, bueno, aquí salió. Okay. Que se recupera de eso, se recupera, siempre mejor. Sale libre. Bendito Dios, Malena, ¿ya viste? Sale libre y sale recuperada. Bendito y pues Dios. Gracias a Dios. Bueno, si alguien quiere una echada del... ¿Qué es eso? ¿Tarot? ¿Cómo se llama? Tarot. Pues díganme aquí y de una vez ella misma se los hace a ustedes. O si quieren, nos esperamos adentro, como ustedes gusten. Yo diré que aquí, porque hay más luz. ¿Aquí? Sí. Pero no sé, mira, ahí está Sun Power. Es del 717. 717, feliz cumpleaños, ¿no? Casi estos días. Sí, casi. ¿Puedes nada más con el día y el mes? ¿O tiene que ser completo? Eso es lo que para el día como y el mes está de su personalidad, por así decirlo. Que sería julio 17, que es un cáncer. Pero como que quieres saber, ¿sí me entiendes? Como necesito saber algo. ¿Qué es lo que quieres saber? Pongan su fecha de nacimiento y pongan lo que quieren saber, por favor. Pues ya ves, Malena, lo que yo supe, hace unos días estuvo un poquito malita, hace un tiempo me acuerdo, porque yo platiqué con ella. Y ya gracias a Dios está mejor y va a estar mejor a lo que la muchacha lo que quiso dar a entender. Que no te preocupes, que ya vas a salir de lo tuyo, gracias a Dios. María Orduña, ¿cómo estás? Bienvenida. Lo que sí me preocupa mucho es lo que salió en el huevo. Salió esa cosa negra. Wow. La verdad sí me... Muchas gracias. Gracias a Dios, Malena. Te dije que todo va a estar mejor. Y vienen cosas mejores para ti, gracias a Dios. Y eso es lo bueno, mija. Eso es lo bueno que... Es tu conciencia. Yo quiero saber... No manches, como que si tu esposo está en la casa y está... Yo no sé si esto sea real, yo no sé si, pero pues lo que salió. Hola María, ¿cómo estás?
Lo que salió de lo nuestro resulta que a personas quieren decir que los espíritus están alerta, no algo. Machete, me salió el huevo con algo negro. Me salieron muchos ojos. Muy raro me salió eso ahí. Y la verdad están pasándome muchas cosas. No sé si se debe a eso, pero no me quiero sugestionar a esto. Una tal noche, yo soy miembro de un pedo. Quiero quedar. María Luisa Hernández, manda tu fecha y ahorita le digo a la muchacha de si nos puede apoyar, porque pasa que están corridos y están con los miembros del bueno, pues tienen como 20 mil miembros, a ver si acaba, pero ahorita ya adentro va a ser otra tirada. Si me sacó mucho donde eso. Gracias, María Orduña. No me voy a bloquear, En el huevo. Hola Belén, ¿cómo estás? En el huevo salió algo negro. A ver. Está muy raro esto. No sé realmente. No sé, Tino, la verdad no lo sé. Aquí me dice que vas a salir triunfando. Si agarras ese trabajo, te va a ir bien. Vas a salir triunfando. Bueno, mi gente, pues. Yo sé que no hay que poner, no sé si creer en esto. La verdad no sé. No sé en verdad, pero bueno. Vamos a darle continuación a esto. La chava ahorita allá adentro va a hacer unas también allá adentro. Creo yo que. Ese huevo está muy feo, tuvo tres brujerías, María Luisa. Pues no entiendo quién me puede hacer brujería. Yo no le hago mal a nadie y pues no tengo nada que hacerle algo, pero. Y se me la están haciendo, afecta si tú das poder. Yo lo sé, Belinda. De hecho, tengo el teléfono roto. Si miran la imagen así que se vea fea, es por mi teléfono que está roto. Se me cayó el teléfono. Sí me han pasado cosas raritas y pues sí me clavo mucho. Porque últimamente no me ha sido un poquito bien, pero bueno, nos va a ir mejor, yo sé. Y antes que nada quiero agradecerle a Mari Carmen. Ay, es que se ve feo la imagen por este lado. Por su lámpara, me regaló el aro, una lamparita que tengo aquí. Gracias, mi Mari Carmen hermosa. La verdad no quiero que me la puedas. En el terreno ese nunca te preocupes. No sé, la verdad no tengo miedo que me lo vienten. Tengo miedo que me salgan más cosas que no. Tengo miedo que me salgan más cosas que no y me de plano vaya a pegar un tiro porque. Pero bueno, aguas. Hola, hola. Dígame. Estoy live ahorita. Ya no sé una producción. Mira, cubierto con la sangre. Gracias, William, gracias. Belén, gracias. Pero bueno.
que un carro. Me sugestiono. Hola, gente. Hey, yo pensé que era un fan que venía a tomarse una foto, güey. Y era un vato que venía pidiendo dinero. ¿Qué dinero? Hey, nosotros no andamos pidiendo acá, imagínate. Estamos mal nosotros, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Nancy Montoya. Nancy Montoya. Aquí sale una mujer. Si en caso de tener pareja o estar hablando con alguien sale que hay una mujer que está celosa, que está mirando como todo lo que haces, o en caso está mirando a tu pareja, ten mucho cuidado en caso de tener, porque aquí me sale una mujer. No sé si sea en pareja muy bien o envidias que te tengan, porque como te digo, los signos de Libra se llevan muy bien con todo. Margarita, o sea, todos están, ¿cómo estás? Bien, muchas envidias, o cuídate mucho. Gracias, Ariana. En eso, no sé si sea, como te digo, en caso de que tengas pareja y una mujer te lo quiera quitar, pero sí, cuídate mucho. ¿De una mujer? Sí, de una mujer. Aquí sale mujer de 25 años o más. Oh. También sale que por esa misma envidia, como, oh, te digo, como le salió a Jonathan en su huevo, que pues cuídate mucho, porque las energías sí se ven. Mira, aquí machete. Sale que vas a tener problemas de dinero. Y también, pues, que vas a ver por aquí por allá de cómo solucionar. Pero la verdad, cuídate mucho. No sé si esto, como te digo, sea por envidia de alguien que tiene como envidia hacia ti, celos. Pero cuídate mucho. Ok, señores, pues, hasta aquí paramos un poquito. Ahorita que entremos, ella va a entrar con nosotros aquí. Este, uno de los cuartos es donde encontramos la... Bueno, no me voy a sugestionar con esto. Este, creo yo que tratar de echarle ganas. Vamos a darle. La verdad, sí estoy un poco sugestionado con lo que está pasando. Estoy bien sacado de onda. Disculpen que si se va a decir el teléfono, lo tengo roto. Está quebrado el teléfono. Está quebrado. Este. En el nombre de Dios Padre. Estoy muy, muy sacado de onda, la verdad. 23 personas, 60 likes. Vamos a darle, gente. No importa que seamos 5, 10 personas, 2 personas, no me importa. Lo que importa es lo que estamos aquí. Lo que importa son ustedes, mi familia, que estamos en un lugar. Tranquilo. Créanme, gente, yo no quiero creer en esto. Mira, mi teléfono está todo quebrado, porque se mira todo así. Pero bueno, al fin de cuentas, el único que yo creo que el único que puede hacerme daño, o el único que yo creo que pueda hacer algo, es Dios. Dios, el único que es el único que yo creo que es quien pueda acabar. Mientras, vamos a echarle ganas y a darle para adelante. Si tienes 3 días, güey, yo creo que fue hacer la fábrica. Yo creo que fue en la fábrica, no sé. Desgraciadamente, por lo que nos ponemos en esto, pues... Es que, gente, el teléfono lo tengo todo quebrado enfrente. Si alcanzo a ver algunos comentarios... Pero bueno, estamos en el hotel de San Juan, mi gente. En el hotel que han estado pasando cosas turbias, cosas que se han visto de lo desconocido. Ahí estamos. Llama de Carmen, estamos estrenando tu lamparita que tú me regalaste de todo corazón, te lo agradezco. Gracias, gracias, hermosa. Y pues, uy, puro. Aquí andamos. Este es el hotel donde fue asesinada una mujer de la vida galante hace tiempo.
Y a lo que me viene a enterar por el dueño, por la persona también que era el dueño de este lugar, gente, también fue asesinado. Sí, ayúdenos a compartir, familia. Son gusanos, indica, económicos. Exactamente, Marchete, andamos con problemas de economía también. Tenemos problemas de economía, pero bueno, yo sé que Dios es más grande que todo. Familia hermosa, el que guste cooperar, está abierto las opciones ahí. Está abierto el PayPal, las donaciones que gusten hacer de todo corazón son bienvenidas, gente. Se los agradecería, la verdad, en este momento con todo corazón. Y pues bueno, a lo que venimos, familia. Madre. Miguel viene parado ahí arriba. El que guste cooperar, le toco la... Oiga, verga. ¿Movieron el jefe? ¿Oyeron eso? Calaverita. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Pegaron en la ventana esa. Que nunca me hace caso lo que le estoy diciendo. Hay otro moderador que se llama Fake Alexis. Por eso que estuviste leyendo, hola Fake, ¿qué onda con usted? Te están saludándolo a él. Okay. No piensen que le están diciendo. Ya no iba a venir. Acaban de pegar en la ventana esa. No sé. Mira, si haya vivos. Bueno, no me hizo caso. Ah, voy. ¿En cuál ventana? En esta. Voy. ¿Estás oyendo? A la madre. Sí, escuché. Y no hay nadie. Sí, escuché. En esa ventana, güey. Están pegando ahí. En esa ventana. ¿Te escucharon, gente? Y yo estaba grabando ahí, güey. Sí. Ayer, güey, tuvo un accidente con mi Taser. Ahorita lo voy a traer en la mano. Ayer tuve que traer el accidente. Ahí pegaron ahorita. Estamos hablando. No sé si quieres sentar por atrás o directo por enfrente. Bienvenido a ese que... ¿Viste? Sí, otra vez. Arriba, güey. Eso es. ¿Pediste permiso? Pido permiso para entrar. No venimos a causar ningún daño. Gracias por compartir, familia. Pido permiso antes de entrar. No venimos a hacer ningún daño. Venimos a hacer una exploración normal. Buenas noches, pido permiso con todo respeto. Gracias.
silencio. Lo más silencio que podamos, gente. Estoy sintiendo un miedo. Como que miedo, como que desesperación aquí. Queremos aclarar, las muchachas vienen con nosotros, la que les leyó la carta. Ellas entraron con nosotros, sí. ¿Y vienen con nosotros ya? Estamos con nosotros, los cuatro. Para continuar leyendo las armas. Crecido el monte. Vean, familia. Uy. Uy, 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 uy. No te separes. Uy, uy, uy. Vieron. ¿Qué estás escuchando, hija? Escuchan, bueno, los que escucharon en el en vivo, ¿verdad? Los toquidos que están tocando las ventanas. Es más, tener mucho cuidado, no vaya a haber gente. ¿Trajiste tu taser, eh? Sí. Gracias por compartirnos. Donde siento toda la energía es arriba, no sé si quieran. Bueno, ahorita. Ahorita vamos a. Cuando hacemos una exploración, exploramos todo. Okay. Yo voy a usar. Siento algo. Sí, se siente pesado algo, el ambiente. ¿Enseñas ahí? ¿Enseñas ahí? ¿Sientes que lo vemos? Mi amiga. Trata de hablar despacio. Me siento como que está. Como que el aire se está sintiendo más vuestro cuerpo. ¿Te acuerdas del gato? Sí. Uy, uy, uy. Están caminando. Uy. Vamos. Están caminando, gente. Allá están caminando. Aquí sienten, no sienten más que gente, ¿sí? Sí, como que el aire pesado, como difícil de respirar. Ahí vengan para que ustedes.
Está robando la energía de los sitios. Uy. La mente de mujer. Espérate, vete atrás de mí. No, ponte atrás de mí. Ponte atrás de mí por si sale en vivo. Me sí, quédense en medio ustedes. Sí. Por si hay algo, estamos aquí en la vida. Se escuchó un lamento de mujer. Yo tengo también por la lámpara, está bien padre. Y el anillo que me regalaste. No se separen, hija. Lamento. Allá en la alberca. ¿Hay alguien aquí? Uy. ¿Hay algo? Manifiéstate. Ay, cabrón, aquí gruñeron. Uy, gruñeron aquí. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Uy, uy. Puede ser el alien. Uy, uy. ¡Oh, no! Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, no grite, no grite. Tranquila. Son manifestaciones, en serio. No grite, nomás no grite, no se desespera. ¿Se fue para acá? No mames, güey. Estoy escuchando los gruñidos aquí, güey. Está poniendo pesado, pues. Hey. ¿Vente para acá, mija? Vale, güey. Vayan siempre en medio de nosotros. Hay algo aquí. Manifiéstate. ¡Ah, la madre! ¡A su puta suerte! Pega. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estamos bien. Aquí, güey. Vente para acá. Aquí, güey. Quédense en medio, mijas. Ay, ay, ay. ¿No traen lámparas? No. Ten. ¿No tienen lámpara? No. ¿Qué es aquí? Aviento un humito, voy a matar. Aquí vamos a aventar humo. Vamos a aventar humo. Cuidado, ¿eh? No mames, aquí fui, güey. ¿Tiene? ¿No? ¿Aquí abajo qué? Pon abajo, güey, para que salga todo. No mames, soy bien, güey. ¿Traes tú, güey? Sí. Ah, su madre, sentí este frío, güey. Uy, 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 ¿viste eso? Como gruñido, güey. Escucha, escucha aquí. Aquí. Soy aquí, güey. Aquí soy. Aquí soy. Aquí está, 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 aquí está. Mira, mira, mira. Me voy.
¡Hala, virgo! Uy, otra vez, otra vez. Un lamento, güey. Oiga. Vámonos de aquí, te acabo. Oh. Es espacio del humo. Bizcocho. Oye, o sea, de mí gritó. Véanme en el cuarto de fondo, gente. Se mira alguien parado. No mames, es un puto esqueleto. En el fondo del cuarto, gente. No le puedo dar zoom porque mi teléfono está todo jodido. Oigan. Aquí va a ser mi gente, güey. Un mega nepe. No mames, güey, lo siento chingo de miedo. Ahora siento más miedo que antes. Una sombra, güey. ¿Están fumando las chicas? No. Una de ellas, sí, un vape. Es un vape. Vamos, 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 gente. No importa que seamos 5 o 6. Uy, hola, madre. ¿Viste? Sí, güey. ¿Viste? Sí. No te pases. Allá enfrente de ti, la ¡ay! Dale, Jonathan. No, ni madre, güey. Sí, como las horas de los chorros, De nuevo, despacito. Es que saben qué. Ricardo, muchas gracias. Saludos hasta Houston. Yo puedo, yo puedo. Andrés, ¿cómo estás? Apoyen a sus donaciones. Familia, están abiertos Super Chat. Están abiertos todas las donaciones. Aquí también es para tenerle miedo a los vivos y a los muertos. A todos. ¿Qué fue? ¿También? ¿Es algo en ese pasillo? ¿Qué? ¿También? Sí, 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 sí. Culero. Uy, se me pusieron la piel chinita. Pásame acá. Corre, camine. ¿Te acuerdas de aquel? Sí. Nos caminaron hacia arriba también otra vez. Uy, uy, uy. Madre. ¿Quieres? ¿Sabes qué, güey? Aguanta. Aguántame. Aquí está lo gacho, güey. No se queden sin música. Chequen el pasillo, gente. Chequen el pasillo. Hay un azotado. ¿Qué pegaron? Algo, no sé. Algo hicieron ahí. Espérense. ¿Oíste? Es algo ahí. ¿De aquel lado, güey? Tim. Bienvenido, Tim. ¿Por qué mi luz se ve azul, güey? La tinta se me por la ventana. Por esa ventana. Dice como que Jonathan es menos gallina con las chavas ahí. Oye, la neta que sí, Jonathan. No, si te vengo bien cagado, no crean. No, es que bien agarrado, ¿no? No quiero gritar, gente. La neta vengo el culiao. ¿Andas con tu esposa o algo? No, bichota.
son una muchacha que trajo el bueno, que leen las cartas. Son seguidores, están con ustedes, ¿verdad? No, una de ellas, echa las cartas, pero sí, 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 en el canal. Bueno, no se confíen. Tienen que despertarla. Se ve pixeleado. Espérense. Déjense. Niñas. Un quejido. Uy. Uy. ¿Estás bien, güey? Sí. Yo puedo jugar la pinche rama esa cuando se pone. Oh, aquí soy yo, aquí soy yo. No sé por qué se ve azul. ¿Qué, güey? ¿Qué fue? Había salido por ahí. ¿Qué cojete es? ¿Dónde saliste, güey? ¿Cómo se ve la imagen, familia? ¿Cómo se ve la imagen? ¿Eh? Oh, su madre, siento que viene atrás de mí. ¡Uy! 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 ¡Caminaron aquí, güey! No hay humo. Al humo que aventé para ver si se envían las entidades. Se pixelea. Me digas eso. Yo primero.
Ustedes denle, los esperamos abajo. ¿No se quiere llevar la cámara también, por favor? Así dale, güey. Ah, ok. Ya no pierdes nada, así no se hace. ¿Se las quieres echar aquí o en otro lado? Como aquí, pero ¿dónde pongo que las cargas? Pues ahí sí puede. Ya volvimos. Miembros, los que son de miembros, voy a echar las últimas tiradas así rápidamente. Gente, ¿quién me ven? Ya se tiene que ir. Y Se ve. Y es para que. ¿Qué necesitan? La fecha de nacimiento y la familia, ¿se ve o no se ve? ¿Se mira o no se mira, gente? Ahí. Gracias, Irma. Ahorita. Aquí fue donde encontramos otra vez la cruz. Aquí sí que quiero ponerla. Ok, me pasan el de los miembros que falta, por favor, me pueden dar la fecha de nacimiento. Yo te veo, sí. Van a... ¿La primera ha sido? Van a aventar las cartas. Dice, yo soy miembro. Ah, no, estás apareciendo en verde. Espera, ahorita te doy un nombre. De los miembros, ¿quién están? Ezequiel. El 7, el julio 9. Del 81. ¿De qué quieres saber? ¿Qué quieres escuchar? ¿De qué quieres saber? La chuchi no va a querer. Yo creo, es que lo puso. Se la perdió. ¿Qué le espera en el futuro? ¿Quién dice qué? Sí. ¿De qué? Es del 9 de julio del 81. ¿Qué le espera en el futuro? Sí. Quiero esperar el buzón con la chuchis. Con la chuchis. Me sale Ezequiel que tiene decisiones pendientes. Me sale que tiene decisiones pendientes, una decisión que solo puede ser tomada. Algo te está comiendo la cabeza. ¿Qué es lo que te está preocupando? Hay muchas preguntas que tienes, muchas dudas, pero tú dale para adelante. Va a haber gente a tu alrededor que te apoya en esas decisiones que quieras tomar. Nunca te quedes estancado en un solo lugar por las dudas, falta de decisión, no tienes inseguridad. ¿Es muy inseguro? Pues no inseguro, indeciso era la palabra que quería. Sí. No tardo mucho en decidir, así que bueno, tu corazón, por favor. Y luego sería. Si quieres que se quede yo, podrás. Elevación de dinero, viaje y los problemas que estás pensando, las dudas que tienes, todos los problemas que te salieron acá, las dudas, las decisiones que has tomado por falta de iniciativa, tienes que apurar, sabes que las vas a lograr. Mantente en pie y sigue adelante. Se está alterando este pedo, güey, no mames. ¿A quién más? Para irnos rápido porque ya se me va mi rayo. Han leído las cartas y se está alterando este pedo. Se me va mi rayo. Esto se está alterando, güey, ponle. Ya voy, ya voy. ¡Uy! El Bochi dice, pregúntale. Ah, pero es que más. Es lo que dice aquí, gente. Si gustan que les diga algo, pues. Del día de hoy es un momento para mí, entonces. Porque guste mandar una donación, se lo doy, pues ahorita mismo se le da. Se manda una donación, yo se lo doy a ella y ustedes ya saben. Ya se lo lee de una vez. Bueno, yo creo que no hay nadie más por ahí. ¿No hay nadie? ¿Quién quiere una lectura? Algo se le pone al fondo. Los que están activos en este momento. Los que están.
estaba y ya se cortaron. Ah, okay. Pero bueno, vamos entonces, con la exploración. ¿Qué pasó? Se escuchó algo ahí. Sí, ¿verdad? Como que aventaron piedras. Te digo que se está alterando este pedo. ¿Será porque hicimos esto? Sí, sí, se escuchó. Pues sí, mira dónde estamos. Es que vean, aquí están, estaba la cuija la vez pasada. Aquí están aventando las cartas. Bueno. Pues bueno, ya no hay más miembros. A ver ahí José García. Uy. Creo que gracias, pues que el bueno trajo a la muchacha por que les trajera las cartas aquí a las personas, los miembros. A ver, léeme a José García. ¿José García? ¿Qué quieres saber, José? Es de... ¿Qué edad que viene? ¿De marzo 5? ¿Es de marzo 5? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vamos para allá? No, 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 no. Si no les salga, no les sale algo preciso, pues la verdad no, no están siendo tampoco ustedes muy precisos, me dicen futuros o les puede salir de lo que sea, no sé exactamente lo que quieran escuchar, de lo que dicen para decir. Les voy a decir algo, Bueno, a la madre que huele feo. Sale que tienes pareja o estás con una relación. Huele podrido, problemas de dinero y piensas que nada se va a poder solucionar. Yo le voy a decir algo. Yo me siento incómodo con esto. Me siento incómodo. Uy. Es que, güey, ya es mucho, güey. Ya es mucho, bueno. Bueno, están abriendo portales, güey. Sí, pero yo... Estamos abriendo portales. ¿Se abrieron aquellas? Son portales que estamos abriendo. Síguele, tú síguele. No, ya no. No, güey, no seas terco, güey, no. Usted síguele, no pasa nada. Aquí como siempre, terco. Bueno, pues ya se acabó la lectura. No, falta uno, el último. ¿Quién es? Si se pregunta si tengo, una porquería. A mí me gusta la... ¿Cómo que no? Es que no. ¿O sí? Yo lo que no me quiero decir es el tarot. Yo mejor me salgo, gente. La verdad, yo no estoy. Yo me siento incómodo. Familia, yo me siento incómodo. Yo la verdad no. Huele raro, huele feo, huele feo, huele feo. Ya le dije, bueno, no hace caso. Machete, ¿qué están abriendo portales? Están oyendo más ruido. Están. En serio, yo no puedo estar así. Se está poniendo feo este pedo. La última. Mira, me están abriendo los portales, Machete. El pinche Martín Bautista es mucha recuperación. Uy, uy. Aquí tienen muchos problemas con mujeres. Me salen dos mujeres que no sé si sea pareja, familia, conocida. De ojos oscuros, cabello oscuro, y puede ser que sea alguien de poder, como jefe, alguien como que tenga poder sobre ti. Déjame saco la última carta para aclarar todo. Y mira, me volvió a salir con usted mayor de 25 años. ¿Y esa qué? Me sale que es otro. Allá me llama la atención de aquel lado. De la manera más fea, dañina. Thank you.
Güey, ya, güey, ya, ya. ¡Ya, güey! ¡Quítate, güey! Te dije, güey. Vente para acá, para acá, para acá, para acá. Tranquila, tranquila. Tranquila. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Paso, pinche madre! Tranquila. Tranquila, no, no, tranquila, 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 tranquila. Te dije, güey, estoy siendo cabrón. Pinche madre, siempre terco. ¡Corre, corre! Dejaste el tarot ya. Dejaste tu tarot. Lo capté. ¿Qué? Lo capté. De tus manos hasta la baraja. ¿Dejaste mi lámpara arriba? No sé. Hay una luz allá, güey. Te estoy diciendo, güey, te estoy diciendo, bueno. Yo no voy a entrar, güey. ¿Y tu lámpara? La trae ella. ¿Sí la trae? ¿La traes tú? ¿Es la lámpara? Sí. Oh, ok. ¿Quién llegó ahí? ¿Llegó alguien? Te estoy diciendo, güey, que se está... ¿Has visto el tarot de las entidades? ¿Qué sentiste? Sentí, no sé, bueno, yo lo que vi fue algo pasar por mis pies, no sé si era un gato. O si era algo así, pero sentí, no sé si vieron la sombra que pasó por los pies. Sí, sí la vi, te tumbó la baraja. Lo peor que nunca. Te tumbó la baraja. Es nada. Nos metimos a una, a un cuarto. Se me quedó ahí, se acabaron las lecturas. Se le quedó la carta ahí, literal, se quedó tirada la carta. Y cuando dijo lo de la brujería con tres mujeres. Cuando la persona que preguntó de la brujería, dice que tres mujeres le están haciendo brujería. Tres mujeres. Puede no que no sean tres mujeres, ser la misma que se me está manifestando en diferente. Puede ser la misma que se le manifestó ahorita. O puede ser que haya sido... Que le está haciendo una... Alejandra. ¿Cómo? La de aquí. La a historia ver. Que me estaban contando. A ver, ¿qué pasó? Que me... Estaba haciendo la lectura y me salió algo, me preguntó algo de la brujería. Y justamente cuando empezó a preguntar eso, un poquito antes de... Se empezaron a escuchar toquidos en las ventanas. Ajá. Y justamente cuando me salió que preguntó lo de la brujería, me salieron las tres cartas de una mujer. No sé si Alejandra se llamaba. Sí. Alejandra se está manifestando por lo que pasó aquí. O no sé. Te dije, le estoy... Oye, pero gritaron muy fuerte, mucha gente trae audífonos. Es que le estoy diciendo qué pues rato... Pasó por mis pies, que vengan ellos. Ayer donde estaba la cuija y de qué rato le estaba yo diciendo que se estaba poniendo feo. Feo, feo, feo. Sombra junto a la chica, era oscura. Tomen la captura que te la manden para que vea la claro. Gente, porque aquí dicen que no hay nada. Te dije que los mande dejaras captura, que ellos si invocaran, Juanita, para que manera. Tú yo pudieras defenderte. Yo me voy a meter otra vez. Bueno, yo ya me voy. ¿Y la bueno, carta no te la vas a llevar? No, pues me las llevan. No, pero tienes que ir tú por las cartas. Voy bien. Ahorita entro yo por las cartas y se las doy. Quédate con estas, yo no las quiero. ¿Y por qué me las da a mí? Pues porque las deje. Se van. ¿Vale? ¿Y yo qué voy a hacer con esto? Y ahí viene gente, ahí viene gente. Never again. Oh, se miró pasar alguien, se miró pasar alguien, se miró pasar alguien, se miró para. Pasó una sombra, pasó la sombra. El cual estaba yo comentando. Ella cómo sabe que se llamaba Alejandra. ¿Ella cómo sabe que se llamaba Alejandra? ¿Ella no sabe que se llamaba Alejandra, la muchacha aquí? ¿O tú le dijiste algo? ¿Vas a entrar otra vez, güey? No, ya no, ni madre. Ya embocaron ahí, güey. Ya embocaron. No embocamos a nadie, güey. No, güey, ya luego con lo que yo traigo, con lo del huevo, güey, nada más, menos, güey. Menos. Sí, aguárdalo, bueno. Machete, oficial. ¿Qué quiere decir? Aguárdanos. Que te esperes. Aguántanos, digo. Ah. Que le guarde las cartas. Machete, pero esas cartas no están poseídas, no tienen algo. Ah, ¿quieres que te guarde las cartas? ¿Las podemos agarrar? ¿Se pueden agarrar o qué? Yuri Rodríguez, hola, hola, ¿qué tal? Pues. Voy atrás. La muchacha se puso. Espérate, güey, espérate. Ey, manita, viene gente, aguanta. Vamos a volver a entrar, gente. Pues que no podemos entrar porque hay que esperar que salgan ellos, güey. Sí, alguien viene ahí, vamos a esperar. No sé este. Si ¿Oíste? Están oyendo. Y fíjense que están azotando cosas. Iba a decidir ir al sótano. Hay un sótano aquí, literal. Se vaya el internet. Ahí está. En esta parte.
Acá recordé que este lugar vienen y lo buscan muchas personas para la curiosidad. Ahí van viendo, están entrando ellos. Quiero aclarar una de las cosas. Las muchachas, ahí está su carro. Ellas se van, el quejido es Jonathan. Yo lo traigo, machete. Yo sí vengo muy preparado, machete. Y ellas se van. Este es el carro de ellas. Les quiero aclarar algo. La verdad, a mí no me llama la atención esto, lo que hicimos. Bueno, la verdad, no me llama la atención tres personas. Allá van arriba ellos. No me gusta que vengan personas. No. Si estamos dos. Uy. Va toda nerviosa la muchacha. Allá va, toda nerviosa. Por esas son las razones que no me gusta venir así. Pero vamos a esperar que salgan también los que llegaron ahorita. Bichota, la verdad no quiero entrar. Allá se quedó un portal abierto y entraron estos chavos. Ahí están arriba en el cuarto. No, yo no los voy a tocar, Irma. La verdad me siento incómodo lo que pasó hoy. Güey, ¿va a entrar, güey? Espérate que salgan ellos. Van a tardar chingos. No, ya ven, tienen que salir. Porque van a pensar ellos otra cosa, güey. Mira. Ya ve. Vamos a volver a entrar más. Vamos a esperar que se vean ellos que están aquí. ¿Escucharon algo o qué? No. ¿Entraron hasta arriba? No. ¿Arriba usted? ¿Eh? Sí. Bueno, vamos a entrar otra vez. Bueno, aguanta. Vamos a esperar que se vayan las personas estas primero. Y ya se van. Uy. Te voy a decir algo. No pasa nada si las agarran. No, yo no las voy a agarrar. Mira, ellos ya se van. Vamos a. Eso venimos. La verdad, ese cuarto es lo más cabrón que hay, güey. Sí, güey. Porque ellos abrieron portales. Si yo te estoy diciendo, machete, van a abrir un portal. Lo que pasa es que, mira, güey, te voy a explicar una cosa a mi manera. Yo sé que tú tienes otra opinión diferente, güey, pero te voy a explicar. Si yo ando explorando, güey, a mí me gusta captar todo lo que se presente, güey, ¿me entiendes? Todo lo que se presente, y si hay oportunidad en este momento de poder captar algo, claro. ¿Trajiste de protecciones? No, seguro. Ahí está. Tampoco voy a poner en riesgo la vida. Pero no trajiste tus protecciones, tú no vienes protegido, güey. Tú has visto las últimas veces que te han pasado y, pero bueno. ¿Quieres me quedo aquí abajo en tus manos? ¿Te llevo mi cámara? ¿Estás oyendo? ¿Sí? ¿Se escucha? Se oye una voz de una mujer. No, Jonathan. No te temeras con eso que te salió el huevo. Es que la verdad lo que me preocupa lo del huevo, la gente no sé. La muchacha viene cómo se... ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Con tú. Pon tu teléfono. ¿Va a echar humo? Sí. ¿Va a usar humo? Sí. Échame agua nomás, que no voy a...
¡Ay, cabrón! ¡Eh! ¿Oíste? ¿Tienes uno extra? ¿Qué, ve? Sí. No. Te voy a preguntar algo, güey. ¿Qué? ¿La chava sabía cómo se llamaba la muchacha de aquí? No. ¿Por qué mencionó el nombre de ella? Dijo Alejandra. Esa es la muchacha que estaba aquí. No sé si tú se lo dijiste. Yo no se lo dije, porque yo ni las conozco. Pero ahí ahí en la... introducción, no sé que si yo me acuerde, ella, que yo me acuerde, no. Que yo recuerde, no, carnal. No sé si la gente miró algo ahorita. Oye, ahí está. Sube, vamos. ¿Voy yo primero o qué? Yo te apoyo. ¿Quieres que vaya primero yo? Sí. Un hombre sentado dice Irma. Voy a grabar hacia atrás, gente. Bueno, lo poco que se pueda ver. Está más, está más cerrada, ¿no? ¿Qué dice? Sí, sí es, güey. ¿Por qué? Pues tú primero, güey. ¿Qué pasa primero? No tengo miedo. ¿Qué es eso? No te pases de verdad, uno. Ya, bueno, yo no me voy a ver cómo. Recoge la carta, vámonos, güey. ¿Qué es eso, güey? Vete por las cartas. Uy, ay, otra vez. Otra vez escuchó, güey. Vete por las cartas, vámonos, güey. Ay, vete, vamos, no mames. Pues. Carta a pedirnos, güey. Chile, cabrón. No mames, ¿cómo quieres que recoja las cartas? Mira, güey, todas regadas. Soy yo. Yo
está bien. Mírate, güey. ¡Viste la virga! ¡Viste la virga! ¿Fuiste? Ya recógelas, güey. Mira, aguanta, aguanta. Aguanta, otra vez. Pero estás seguro que no sea el puto aire, güey. No sale para allá. Mira en el fondo, gente. Mira en el fondo, si mira ahí. Uy, si mira en el fondo, mira. Oh, la verga. ¿A dónde volteo? Ya arribaste esa madre, vámonos, güey, no. No mames. Aguanta, güey. Uy. Oh, las cartas. Se movieron las cartas. ¡Ah! ¡Vete a la verga! Bueno, vámonos a la verga, yo me voy, no mames. Estás huyendo, estás no. Ya sé, güey, ya sé, espérate, güey. Y estoy bien, no estoy mal, güey. Pues yo sí estoy mal ya. Me está acabando la batería de la lámpara. Allá están pegando, gente. Estoy bien culero. Allá están pegando. ¡Oh, la verga! ¡Virga! ¡Otra vez! ¡Oh! Ese no fue el aire. Ese no fue el aire, güey, neta. Estoy diciendo, cabrón. ¡Oh, eso! Pinche madre, güey, veo chingos, pero... Yo no voy a levantar ni madre, güey. Yo no voy a levantar ni madre, güey. Levántalos tú, yo te cubro, neta. No, yo no voy a levantar ni madre. Tan loco, güey. Apaga tu luz. Mira. No, ¿cómo no voy a pagar ni madre? Aquí yo no lo voy a pagar. Pa' que la gente... ¡Oh, no! ¡Vita la mierda! Vete a la verga, no, ni verga. Ni madres, güey. Todo se queda aquí. Ay, madre, ese sí lo cambió. Otra vez, güey. El neta, que el desespero y el ojete. No, yo no la voy a levantar, María. Ni madres. Ni madres. Yo no la voy a levantar. No, estaba bien cabrón, güey, levantar esas cartas, güey. Disculpame, Sofía, pero... Está bien cabrón. No. Te digo que abrieron portales, güey. Dice Gerson que hay un vivo ahí. Pues ven y búscalo, mijo. Neta, Gerson. Con todo vivo respeto, hermano. Ya estás peleando. Es que, güey, estamos en un pinche lugar que da miedo, güey. Discúlpame, mi Gerson, discúlpame, pero ando bien alterado, la neta, no me... No hay un vivo, no hay nadie, estuvieron vivos y había salido, ¿qué rato? Son personas que nunca han vivido algo así, güey, pues, la verdad, muchos tienen curiosidad también, no saben. Pueden pensar todo, están en su derecho, güey. Son vivos, madre, sí. Pero yo, es por eso que yo hago la invitación a cualquier persona que quiera venir un día a explorar con nosotros, que quiera dar cuenta de lo que en realidad pasa. Ojalá sean vivos, si son vivos, está como... No hay pedo, pero... Uy, uy. Ni mergas, dijo aquel del meme. Perdón. Iba a levantar las cartas este güey. Ya se estuvo ahí queriendo lo que se... Ya, esto... Yo y esto de hoy, en eso es lo que te digo. Yo ya estuve ahí. Machete sabio, Gerson. Ya Machete estuvo. Machete ya sabe lo que está aquí. La neta está bien feo. No hay velador, no hay nadie.
Es más, mira. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a dejarlos aquí abajo solos un rato. Vamos a dejarlos solos. Mira, machete, faltó de revisar este machete. Pero creo que se puede decir, revisé el video porque no sé si está mal. Andrés, yo creo que debes de revisar una vez. Recuerda que es un ruido y el ruido va a ser menos. No, ni madre, machete. Ahí sí me vas a perdonar, machete, pero no. Estoy solo, güey. No, no, no. Ahí sí ya no me meto yo. Ya con lo que me salió con lo del huevo. Aquí los bajan solos. Estoy aquí abajo, gente, bueno, se va por las partes. Ay, que murió, loco. Sí, aquí abajo. Y bueno, está ahí arriba, fue por las cartas, según él. Yo no subo ni madres. Oye, ¿qué te dije? Ahí viene corriendo, le estoy diciendo. ¿Qué te pasó? Intenté recoger dos, güey. Oh, pinche otra cara, vez. La cara que te estoy diciendo, güey. Güey, vienes bien blanco, güey. Ah, su pinche madre, güey. Levanté dos. Wey. Mira esa madre, ya no las agarres. Ya no las agarres, güey. Ojetísimo. Te estoy diciendo, carnal, pero nunca haces caso. A su pinche madre, ese señor. Pero fui. Bueno, ve por otras dos. Ve por otras dos. ¿Escuchaste? Se soy un putazo de. Al lado de mí. Soy un putazo arriba. No, ni madre, es que. Y tienes que ver, machete, yo he visto morir. Ay, Gerson, vete a hacer donas, Gerson. Dicen que aquí estoy en jugar los. Ah, cabrón. Estoy en jugar los niños. Vamos a dejarlos tantitos aquí, güey. ¿Vas a recoger más? El machete quiere todas, güey. ¿Cómo se las puedo dar, machete, güey? Me las pidió de ella, güey. ¿Volverías a recogerlas?
No, no, madre. Ya, dale, recoge otras dos de perdido. No, gracias. A mí ya como que me salió con lo que me salió en el huevo, ¿no? No, venga. Estuvo al ladito de mí. No trae protección el menso. Pero él es el bueno, Superman. Que no tiene protección, sí tengo protección. Es que puedes poner tú los candidatos para allá. Gracias, hijo. Qué delicada. Es que, güey, aquí estoy captando. Desde que agarran feria en YouTube, ya. ¿Cómo bueno fuera? Gente, es que era, güey, ven. Pon tu lamparita aquí. Y... Uy, ¿oíste? Pon tu lamparita aquí, ponla como la puerta, pa. Así como yo, güey. Para que la gente capte algo, güey. Pero no sería mucho. Yo voy a subir por todas las cartas, güey. ¿Vas a subir? Sí, pero con la cámara. Así no me siento tan solo. Dale, Ezequiel. ¿Quién? Dice, si estuviera con ustedes ahí, yo subiría y hasta me echo un nap ahí. ¡Cálmate! ¿En el cuarto? ¡Cálmate, pinche Ezequiel! Vamos a traerle la almohada. Se llena lo malo con las cartas. Yo se llena. Uy, 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 uy. Mira, allá en el fondo de la puerta, güey. Allá en el fondo de la puerta, güey. Porque tu teléfono se ve muy oscuro. Dice, bueno. Pichota, que escuchen, que escuchen, que escuchen. Díganme, la sombra, que se asoma. Se asoma la sombra, yo la vi. Qué rato se asoma, gente. Dice, bueno, ahí hay otro explorador. Se le manifestó. Un hombre con sombrero en un cuarto. No, yo no creo en eso. ¿Un hombre con...? ¿En este lugar? Ajá. Un hombre con sombrero, no, no creo. No, no creo en eso. Yo no creo en eso. Manifestaciones en persona, no creo. Señores, somos energía, recuerden. Se pueden manifestar como plasmas, ruidos. Pero ya una persona, puta cabrón. Haber sido un homeless, ¿no? Sí, güey. ¿Cómo va a ser un hombre con sombrero? Pero por desgracia no te voy a pegar. Haber sido el Ezequiel que estaba ahí tirado con sombrero. Déjalos que escuchen también. Oh. ¿Ves por las cartas? Oye, güey. El Gucci. Deja 5 minutos al lado. La cámara aquí. Adriana, gracias. Para ver. Familia. Con lo que gusten cooperar. Que dejemos la cámara aquí unos 5 minutos. Uh-huh. O arriba. ¿Dónde quieres? Arriba. No, pero ya está bien gacho. ¿Dónde están las cartas? Ah, sí, las dejamos donde están. Vamos a dejar. Vamos a dejarlo. Familia. A las cartas. A ver, gente, familia hermosa. Así me gustan los rectos cuando donan. Ah, pero ¿te donaron? Cuando donan, ya. No mames, se apagué la luz, se siente bien. Vamos a dejarlos arriba otra vez. Vamos a dejarlos arriba para que vean, gente. ¿Cuáles estas cartas son? No, 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 no. No, 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 yo no toco nada de eso, no. Ya con lo... Aguárdala, señora, no pasa nada. Ya con lo que tengo en el huevo, no, 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 no. Discúlpame, carnal, pero no. Oigan. No, 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 tranquilos con Sandra Ramírez. Es de mi barrio, no pasa nada. Ella no dijo el nombre del explorador. Ni estamos tampoco comentando nosotros. No pasa nada. Ay, vete a la verga. Oh, no, madre, no. ¿Oíste? Vete a la verga, no. ¿Oíste? Oyeron, gente. Oyeron ese rugido. Ya sabe, Violeta.
Los vamos a dejar ahí solitos en el cuarto. Oni, bueno, ya deja de platicar. Déjenlo que se me hizo para. Vamos a dejar. Oye, vamos a sacarla de esa ahí, güey. Vamos a dejarla en el cuarto. A ver qué escuchan. ¿Oíste? Estoy suizo, mira. Mira. No, María, no me enojo. Mira, güey. No, no, no me enojo, no me enojo, María, no, no. Así mismo con Gerson. Es camarada mi amigo Gerson. ¿Gerson? Sí. Uy. Están oyendo. Escuchen, escuchen. ¿Dónde estás escrito? Sí, son demonio. Te estoy diciendo, ahí se escuchó bien culero arriba donde estaba. Olvidé las protecciones, olvidé el reloj, olvidé todo, güey. Ay, pinche vato, te dije, güey. Todo porque te tardaste chingo, güey, ¿verdad? Fío, güey. Bien impuntual somos. Bueno, vamos. Bueno, voy para arriba, vamos para arriba. Ya van a ser las 3 de la mañana, güey, no mames. Cheque el vendido mal, lo clave. Vamos a dejar la cámara de 5 minutos. Mando un video calaverita. Cuéntalo, chico. Cuéntalo, chico, Alex. ¿Quieren que dejemos uno en el pasillo y lanzan el cuarto o la dejan en el cuarto? Ay, no mames. ¿A qué cuarto? ¿Quieren que dejemos en el cuarto? Vamos a dejar las cámaras en mi cuarto. Esta es gente. No seas mamón. Vamos a hacer unos 5 minutos.
profesor. No mames. Profesor, profesor. No, vete a la mierda. Voy allá, voy allá, voy allá. Vete a la verga, no, no, no. Espérate, todavía no pasa. No, 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 no. No seas terco, güey, no seas terco, güey. No, güey. Soy un vergazo ya, bien culero. A la verga, bueno. Gracias, 1144, gracias. Oh, ya vámonos, güey. Ya, ya recogiste la carta, ya. Ya se acabó el pedo, ya. Ya vámonos. Mira, mira. ¿Sí? Mira. Hay más cartas. ¿Dónde? Allá. ¿Dónde? No mames, güey, claro, tengo una carta ahí, güey. ¿Cómo va a haber cartas si no llego yo hasta allá? Ya no, voy. Así es, machete. ¿Qué? Uy, uy, vete a la verga. Pegaron ahí. Ya, vámonos, ya, 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 ya. Vamos a ya estuvo, cuarto, no, ya estuvo, güey. Yo ya estuve, ya estuvo, ya estuvo. Ya, ya, ya. Ya le dimos a la gente lo que quería, güey. Vámonos. No traes protección, güey. Esta por llevarse a las tres. Bueno, ya, ya, ya. No, no. No empieces, bueno. Aquí está bien caliente, aquí se siente bien culero y huele feo, güey. Huele podrido. No, ya no huele, a ver, ahora sí, no te voy a hacer caso. No, no, no. Ya no es hora, güey. Uy, están hablando. Uy. Vente, güey. Es hora, güey. ¡Uy! ¡Oh, oh, 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 verga! ¡Oh, Dios! Te dije, oh, güey. Te dije, güey. ¿Qué estoy diciendo, cabrón? ¡Ay! ¡No, la madre! ¿Estás abajo de la casa? ¡Oh, huevo! Solo. Mira la ventana esa. Hola. Yo lo sé, yo lo sé. Son chingos abajo. Amigos, no olviden que está su plecha abierto. Écheme la mano, amigo. Ahí está enfocando. Vamos a dejarlo aquí tantito. Mami, me chingó la cabeza. Dile que vino la policía, están en la troca. ¿Cuál policía no hay? ¿Tú comiste todas las cartas, dame?
vemos solo, yo digo doble de la casa. Y nada más en una cuenta está mal. Dice Fernando. ¿Qué se escuchó? ¿Dónde? Parece que hay algo. Las cartas tienen que ser 72. ¿Qué dicen de mí, güey? ¿De qué? ¿Nadie? ¿Quién contestó mal? ¿Quién contestó mal? ¿Qué mal? No, no lo entendí. En un comentario de alguien. Fernando. Pero la gente me contó eso. Uy, se estuvo caliente en mi cuerpo, güey. ¿Qué hora son, güey? Más a las 3. No mames. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seven, eight, nine, ten, 11. Golpes. ¿Cuchara dónde? 15. Es que está hablando el bueno, por eso no pueden escuchar bien. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Es que tengo personas en inglés y en español y les estoy leyendo los números en inglés y en español. ¿Cómo la ves? Hay que estar como vago, güey. ¿Cuántos iban? Una tan mi risa. Así me río. Ya me equivoqué por tu culpa. Una, dos, tres, cuatro. No lo sé, Patito. ¿Quién está hablando más de Jonathan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 78, ok. ¿Cuánto van? 15, 16, 17, 18, 19, Patito, no sé si el reflejo, si es el reflejo de la luz o hay una energía pegada en tu cel. Yo sé, Alex. Ahorita continuo, déjame desconecto y lo conecto porque... ...70, 71, 72, 73, 74, 75. Hay 75 cartas aquí. No, son el tarot. Son el tarot, son 78 en total. Pero hay 75 aquí. Ya de buena no ha venido, güey. Está hablando a ti. ¿Quién es? ¿Quién es Jennifer? ¿No? ¿Quién es Jennifer? Oye. ¿Quién es Jennifer? Yo no sé, güey. ¿Qué está diciendo? Jennifer, ¿dónde está Jennifer? ¿Qué dice? Tranquilas, Jennifer conoce a Jonathan, es mi sobrina. Déjenla. Ella conoce a Jonathan, lo conoce bien. Ella sí nos dice cosas. No pasa nada. Es mi sobrina que estaba comentando eso, seguidora tuya y mía. ¿Qué dijo? Sí, es mi sobrina, déjenla, es bueno, ella es bueno. Ese fue mi hermano. No sé qué dijo. Pero bájale tu pedo, Jennifer, como quieras. No pasa nada. No, no pasa nada, gente. Les pido una disculpa. Yo la bloqueé. No. Ah, le bloqueé su tío. Oye, yo les pido una disculpa, no les falto respeto a nadie. A veces me enojo porque... No me enojo, me desespero, gente. Sorry, disculpa. De comentar tonteras, Jenny, por favor. Te va a bloquear tu tío. Bueno, ponte el tiro, César, ahí. Madre, 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 madre.
No, me te digo, la andan cagando de bolas. Ok, dame chance, 2 minutos. Ay, veo, dale. Ahí voy. Ay. Es una niña. No hagan caso. Despertando por el oro. ¿Cuál puerta? Allá, allá, allá. Me había suado de la espalda, güey, por la mochila, güey. De verdad. Oye, no, no, no. No vi que estaba comentando. Ahí está César, bloqueándola. Ay, Dios. Mira, en la puerta se mira una bruma blanca, güey. En la puerta se mira algo blanco, una bruma. No sé si sea el reflejo o sea qué cosa, gente, pero vea, en la puerta. ¿Los tienes en la puerta? No, te están viendo a ti. Dice Talía, a ver, bueno, solo dime si sí o no. Una mujer que amaste mucho sufrió, cabrón, por enfermedad de accidente. No tengo idea de eso. Está bien caliente aquí, mi vida. Ya, vamos. ¿Qué estás haciendo? Me toca. Telaraña, me traigo una telaraña. Gente, vamos, lleguen aquí, no anden haciendo caso, no hagan caso. Vamos a morir, ya me voy. A ver, quédate aquí, primero. No. Arriba está bien culero, está bien feo arriba. Alex, la porra te, Alex, la porra te saluda. Ay, no mames, ¿qué te voy a decir? Familia, no caigamos en juegos ajenos, no caigamos en cosas que no. Ay, no, la neta fue una noche muy intensa. La verdad, yo traigo mi nervios de punta por lo del huevo. Cosas que me están pasando en cosas raras y no quiero caer en esto, gente. La verdad, no quiero caer en cosas que no. Ando contento porque mi Mari Carmen me regaló mi lamparita. Yo lo sé, chico. Eres miedo a la morra, eres miedo a la morra, Alex, eres miedo. Y familia, pues, ¡a la verga! ¡No mames! ¿Vieron eso? ¿Oyeron eso? Dígame que oyeron eso. Familia, dígame que oyeron esa mamada. Dígame que lo oyeron. Aquí te quedas. Nada me llevo, nada me traje. Ya la voy a tirar aquí la voy a tirar. Aquí, ya la tiré. ¿Vieron eso, familia? No mames. ¿Vieron eso? No mames. Ay, ay, hijo de tu pinche madre. No. Oigan, escuchen. Vean, ahí. ¿Qué hago? Sí, ve. Dios de mi vida.
¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Estoy temblando, güey, no mames. ¿Oyeron eso? Bien, así una cara atrás del árbol. Luz blanca, luz blanca. Espérame, marica, me estoy nervioso. Luz blanca. Ahí está, marica, Carmen. Ahí se ve algo. Mira. Allá está el bueno para que vean. ¿Oyeron esa mamada? ¿Oyeron eso? Familia. Algo rechina. Rechina eso. Eso es lo que está rechinando. Eso. Pero ahí están azotando las puertas. Ahí están azotando. Bien, ahí se va la sombra. ¿Sí vieron? Está enfocando, de hecho está enfocando. Tomen captura, familia. Tomen las capturas. Ese pedo no está bien. Ahí, no sé si ahí o ya donde estaban las cartas. Creo que es por aquí en esta parte. Uy. Le voy a poner la mamalona. La Baby Black. Esta es mi Baby Black que me regaló Mari Carmen. Te voy a poner la Baby Black. Si lo alcanzas a captar en el fondo, ahí en el fondo se mira algo, o es la luz, no sé. Será familia, espero que hayan apreciado esto. Ah, pero sí, María. Solo me voy. Y nada me traje. A ver. Solo me voy, nada me traje. Nadie puede venir conmigo. Se les trae la mañana, familia. Esto es lo que rechina. Esto. Eso es lo que rechina. Sentí ahorita, le voy a platicar algo que. Mira esa escalera, yo no la había visto. Mira, nos puedo bajar por ahí.
Wow, wow. Cuando vayan a platicar algo ahí en el grupo, ¿puedes saber tantito? Únicamente platiquen como cosas que tienen que ver con esto. Ay, no manches, familia. Wow, yo lo móvil como vengo todo de macrao. Oiga, gente, ay, no manches. Enseñale el video de captura te mandaron. Ah, ahorita se lo enseño. ¿Qué más tengo un teléfono? Ahorita se lo enseño, la verdad. Bien pesado. Este lugar es uno de los lugares bien pesados. Es uno de los lugares bien cabrón. Siempre que venimos salimos sin energía. Vean cómo llegué, cómo salgo. No sé, qué me da más color. Tres pelos. Alex. Jonathan, estuvo genial. Calebrita, gracias por estar aquí, corazón. Te debes cansar. A ver, sí, Mari Carmen, me veo bien agotado. Me siento cansado, siento cansancio, siento... El machete me dijo que trajera una protección casera, que me enseñó Cela. La traía puesta aquí en el este. Y ahorita que salí la aventé. A lo mejor se va a ver en el video cuando yo la aviento. Porque se tiene que quedar aquí. Por si se agarra energía y la tira. La tiré. Al tirarla sentí un escalofrío. Sentí la sensación que la última vez cuando pasó lo del hospital. Ese escalofrío chingón. Que te da escalofríos. Un pinche escalofrío bien cabrón. Dolor de cabeza, dolor de espaldas. Tirando eso, lo tiré. Disculpen si el teléfono se ve así, pero está jodido. Mari Carmen, la baby. Ay, pendejo, mi roñí. Uy, baboso, me mordió. ¿Por qué me mueres? ¿Por qué me mueres? Ah, nene, camona. Es que cuando la haces así y le hice así, me vuelvo cachete. Ay, güey, tu pinche madre. Así, Jonathan, el bueno te quiere mandar. Y yo que te deje hablar con solo. Quiere ser. Yo lo sé, Adriana, pero es que ese es cuando vienen dos personas, ese es el problema. De que no puedes estar así, pero no vamos a quedar en comentarios con ellos. ¿Para qué? Venimos a trabajar, venimos a echarle ganas a la planta. Ya no sé qué dijeron, ahorita voy a checar eso. Y no está bien, ¿verdad? Porque somos... Allá mira el acondicional, estuvo muy fuerte, tienes que calmarte. Gracias, incondicional. Allá te vi. Es cierto. Muy fuerte. Lo que hay algo que les voy a comentar aquí, la verdad, de mi parecer, en mi forma de parecer. Ojo con la ventana, ojo con esa ventana. ¿Viste, Noel? Me estoy volteando ese gacho. Algo que a mí no me pareció fue traer a la muchacha que trajera a leer las cartas. Fue algo que no me pareció. Algo que no me pareció. Ale, verdad que dijo mi Chayito tiene buen algo, ojo. Oye, ya hablé con Chayito, ya hablé con el Chayote. Chayote, el martes nos vamos a ver, Chayote, el martes. Chayotito, nos vamos el martes, nos vamos al cumbión bien loco. Con un cumbión bien loco. Yo lo sé, no te preocupes. A mí en la tele, más te vale que me vas a mí en la tele. Más te vale, calaverita. Digo, tú incondicional. Y hablé con él, que quería parrandear y no sé qué cosa. Nah. Bueno, de que vinieron a leer las cartas, perfecto. Sí, Adriana. Pero leerlas allá adentro, sabiendo lo que hay adentro, el problema que hay. El machete, por eso me dijo, Jonathan, no te déjalos a ellos. Que vivan la experiencia, pues sí. Ándale. ¡Ey, Chayote! ¡El Chayote! ¡Cómo te ve que es el Chayote! ¡Cómo, Chayote!
Chayito, Chayote. Chayote, vamos a decirle Chayote. Y este, porque están abriendo un portal. No, en condicional. Los quiero. Este, tu chayote. Ay, tu chayote. Y la neta, porque abrieron un portal y estaba el círculo donde encontramos la cuija. Ahí hay portales abiertos, gente. Ahí hay portales abiertos. Yo no sé qué vio la muchacha. Yo la neta me alteré porque empecé a oír ruidos, empecé a oír movimiento, empecé a oír que caminaban, empecé a oír que azotaban, empecé a oír esto. Dije, ya me está yo poniendo nervioso, familia. Me estaba poniendo ya como que, güey, no mames, ¿qué pido, güey? ¿Qué pido, qué pido? Yo le digo, vámonos, vámonos. Pero como siempre, 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 nunca me hacen caso. Y ya está. Las muchachas se espantaron, salieron todo nervioso, botaron todas las cartas, hicieron no sé qué cosa, corrieron. El muchacho corrió para allá, al otro cuarto, allá como se cae. Dije, vente para acá, por acá. Pero ese es el detalle, corrió. O sea, corre. Yo también corrí, pues yo soy culito, ¿ah? Y corría a volar. Pero realmente, gente, ese es el problema. Debes de traer más personas. Porque no sabes. O sea, dos personas pues nos podemos defender y correr. Pero ya cuatro. Y luego mujeres, pues sí está un poquito caño. Bueno, déjenme ustedes. Que haya gente, que haya vivos, que haya algo adentro. Está más cabrón. Creo que era el lugar ni momento. Ahí sigue Mónica. Yo no sé qué vieron, yo no sé qué apuntaron, yo no vi, yo no sé nada, yo más vi que el gritadero, pero yo estaba afuera, yo sí escuchaba al fondo, escuchaba para este lado. La verdad, yo porque dije yo, puede ser un vivo, puede ser un vivo, puede ser algo, y realmente no sabes, ¿no? Pero yo me vi que botaba un cartel y dije, la madre, qué pedo. Gracias, Juan, excelente. Dicen que vieron una sombra que pasaron, que vieron cosas, pues que es lógico, no hay portales abiertos. Hay un portal abierto, hay bien cañón, gente. Empiezas a leer las cartas y ¿qué pasa? Estás invocando. Yo creo que al parecer que porque había tres mujeres que están haciendo brujería a alguien ahí y fue donde. Y la verdad, si vos ir algo, la muchacha salió bien temblorosa. Oyeron. Te lo dije, viste que dejara. Sí, machete, y te hice caso. Y te hice caso, yo me hice un ladito y nos vemos, bye bye, tú, yo no te conozco. Y sí, machete, ahí es donde está lo cañón, machete, ahí es donde están los putazos. Yo, ¿sabes lo que yo sí? Yo corrí, un grito, Jonathan. Sí, Mónica, se lo está oyendo. Son las 3 de la mañana. Tómate una cefalla, diseño gráfico. Ya no. Lo que se vio cuando gritaste, enfoca la ventana con la luz verde. Ahí sí se vio una sombra. Andrés, yo lo sé. Fue un grito feo. Fue algo bien cabrón. Pero les voy a decir una cosa. Ahí ese lugar está bien cañón. Bien cañón. La neta vengo bien protegido. Y este güey no trae protección. O sea. Y yo vengo. Con lo que me dijo mi compadre Machete, yo vengo, un lamento. Sí, se están oyendo gacho, cosas gachas, gente, la neta. Vean, ya. La neta, se están oyendo cochas, cosas. Vean. Pinche lamparita que me mandó, maricano, bien chingón, ahí. No manches, ahorita lo checo. Ya lo quiero checar. Oigan, bien cabrón. Soy yo bien cabrón. No sé qué fue, qué pasó. ¿Por qué lo tienes todo, bebé? Muy poquita gente, pero no importa, raza, no me importa que seamos poquita gente, no me importa, lo que importa es que ustedes estén aquí, lo más interesante, lo que, eso es lo que más me interesa, que ustedes estén aquí.
Familia, gracias por los que aportaron. No he visto si hicieron una aportación. Gracias, se los agradezco de corazón por PayPal o por Cash App. Les doy las gracias de todo corazón, mi familia hermosa. Y los que no importa, además con que hayan visto mi live, me hayan compartido y todo. Ya no hagan coraje, güey. Les voy a decir algo, la verdad yo estoy pasando una situación ahorita media crítica. Quiero cantar algo ya. Pero no, para nada, igual me comentaste en el momento que estaba. Pues sí, no pasa nada. Pues sabes que ahí van a hacer algo, güey. Y va a haber luz después. Sí, pues lo van a tumbar. ¿Cuál? ¿Quién te dijo? Las noticias, ¿no viste? No. ¿Lo van a tumbar? Pues ya él. Ya lo va a comprar ¿Ya sabes quién? ¿Yo? Oigan. Eso es esto. El que soy es eso. Ya son las 3, yo sé, María. Yo sé, Laura cabrona. Es que se están oyendo ruido. Mira, es que se están oyendo gritos. Se están oyendo gritos acá. Yo estoy escuchando. ¿Nos metemos o qué? ¿Chingue su madre? ¿Nos metemos o qué? Vamos con miedo, sin miedo al éxito. ¿Nos metemos o qué? Ni maerga. Chingao. Aquí no tengo la protección, ya no puedo acercarme. Porque si me acerco, se me chingan. Si me acerco, siento que se me van a chingar. Abuelita, tú lo has dicho, Alex. Somos los únicos. Podemos ser invitados, pero nunca igualados. Exactamente. Ya la baby black, chulada de lámpara, ¿verdad, Dios? ¿Ya empezó el machete? No, que se podía bloquear. Oye, no me vaya a bloquear a mí, dile. Dígame, Jonathan, que no lo vayas a bloquear a él. Confírmeme lo del martes para Bronzeville. Ahorita, ¿de qué, güey? Ahorita que acabe de platicar, espérame. Confírmeme lo del martes para Bronzeville. Los niños ahorcados. ¿Los del martes para qué? Para Bronzeville. ¿Pero a quién le estás diciendo? A ti. Yo esperaba que tú me confirmaras, güey. Sí, ya está, pero tú puedes el martes. Mañana es martes, hoy es martes. Ah, cabrón. Sí, cierto, Chayote. Chayote, confírmame si vas a poder mañana. Bueno, permíteme. I'm sorry. ¿Me puedes abrir, hijo? Está abierto, güey.
Uy. ¿Oyeron? Se está manifestando. Güey, ¿nos metemos o qué? Son las 3 de la mañana. Ay, familia, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué dice Gisela, sabes? Bueno, familia, hay muchas cosas que han estado pasando últimamente, creo yo. Y si pones corazones negros, corazones verdes, te los van a copiar como quiera, Alex, ya sabes. No son higiénico. ¿Con quién son los sopes? Solís, te mando un beso. Una persona que comentó allá diciendo que le estaba yo gritando a alguien. Y yo lo que les digo a ustedes, el único con el que me llevo es con Solís. Y Solís sabe que platicamos, cotorreamos. Y él esto y el otro, y es puro juego. Yo no regaño a nadie, yo no me enojo con nadie. Yo menos me puedo enojar con ustedes, porque ustedes son los que están aquí. Son los que me ayudan. Y la verdad, no puedo con qué quejar, la neta. Chayito, neta, va a seguir. Ah, le tienes que pedir diseño digital, saludos. Le tienes que pedir permiso, ¿qué, Chayote? ¿Cómo? Esta madre. Denunciar. Ya puedo hacer live en la otra página. Si Dios quiere, a lo mejor mañana vamos a empezar el live en la otra página. Somos 18 personas, no me importa. Somos 5, me importa, somos 5 y son mi familia. A mí me vale una pura 2 con sal aquí. Es primera huevo. Tú lo has dicho, Alex, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, mamacita hermosa, Jonathan. Ah, ¿qué tengo que hacer con eso? Oiga, eso es lo que más me preocupa. Se los juro, eso es lo que más me preocupa, porque la verdad está en una situación económica muy a la chingada. Me está yendo un poquito mal. Yo sé que me va a ir mejor, me tiene que ir mejor en el nombre de Dios Padre. Pero cuando miras un huevo así, a triunfar otro día, tío, joder, no verá. Qué me verá. Pinche Gerson. Y sabe que Gerson, te amo, cabrón. Me das miedo, Gerson, me das miedo. Mira mi baby boy. Yo sé, Mari Carmen. Yo estoy poniendo sola. Yo sé, Mari Carmen, que me tengo que olvidar de eso. No me tengo que sugestionar con algo que no. Pero bueno, al fin de cuentas, Dios es más grande que todas las cosas, ¿no? Y creo yo que nos va a ir mejor. Ya mañana vamos a empezar a transmitir la nueva página, poco a poco. Ya para empezar a hacer horas ahí. No, Jonathan, piensa en positivo. ¡Claro! Yo soy Pompeo, Pompeo, eo, eo, eo. Pompeo, Pompeo, eo, eo. Pompeo, Pompeo, eo, eo. Ahí les mando un poco. ¡Ay, güey! Yo no estoy en una situación económica. Yo soy rico. Pero bueno. Creo yo que fue una noche espantosamente cabrona, porque la neta, ya no tengo agua. Yo no sé, estoy un pendejo, ¿sabes? Y me vas a decir, Alex, te lo dije. Para la próxima transmisión, sopa de marucha con bueno. Una cocina, le voy a decir algo, la neta. Creo, aquí dice Chayote. Chayote, eso es todo, compadre. Ahorita lo voy a checar, hermano. Lo voy a checar. Lo que tú me pongas, yo voy. Nada más que estoy viendo que tienes que pedir permiso a Calabrita, ¿o qué, Chayote? No, Chayote, aquí mandamos nosotros, compadre. No piedras, es en la alegría. Nunca que para alegría. Le voy a decir algo. Creo en Dios, que es lo más importante en esta vida. Creo en el Padre Celestial. Jonathan, tire ese huevo para el monte, todo el vaso. Oh, sí, yo te lo voy a tirar. No sé ni dónde quedó.
No sé, hay algo raro, no sé qué. Me hace raro que haga ser un huevonero, pues bueno. No me desespera, no dejan hablar a Juan. No sé, ese pinche huevo no trae nada. Es más grande, mi Dios. Yo te recomiendo un hielo y un agua. Eso es más fruto. Ya se me acabó. Creo que Dios sea. Creo que encima del cambio, Dios es más grande que todo. Pero bueno, voy a checar bien eso. Vamos a checar bien ese detalle. Pero yo le digo, algo que sí me incomodó mucho fue eso de las cartas. Abrieron portales que no se tienen que abrir, pero bueno, al fin de cuentas. Sin fe, el éxito. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo te le va? Saludos, deja tu like. Pensé que el link de WhatsApp para un clip. Yo te pasé el link de WhatsApp para pasar un clip. Ah, ahí está. Calaverita, atiende a tu marido, mamacita. Atiéndelo. Ay, mi reina, pues qué bárbara. ¿Lo trajiste tú? Pues yo traigo dos desde que he nacido. Belinda, yo traigo dos desde que nací, gracias a Dios. Chiquitos, pero ahí está. Ah, el que trajo que no. Lo trajo él. Hola, bebé, todo es fake. Hola, bebé, ¿por qué lo tienes todo, bebé? ¿Por qué lo tienes todo? Condicional, que descanse, mi reina hermosa. Te mando un besote hasta España. Ya es bien tarde en España. El amor ahorita. Ay, loco, mi amor, yo te arreglo. Cálmate. Belén. ¿Dije Belén? ¿O no dije Belén? Entonces, acuérdate que yo cambio nombres. Yo le cambio nombre a todo el mundo. Echando agua bendita. Agua bendita, agua bendita. La neta está cabrón la cosa. Está cabrón la cosa. Gerson, date una donita, Gerson. Gerson. No parece trans echado a perder el huevo. No, pues. Yo no me había echado a perder. ¿En qué forma se ha echado a perder un huevo? No sé. No vamos a funcionar con esas cosas. Ese diseño gráfico es un chingón para hacer. El que puse y él me lo hizo. Todos mis diseños son de él. Ah, lo voy a hacer moderador, pero de diseño. Él no tiene compromiso de que anda. Si quiere compartir, puede compartir. Pero él es mi diseñador, Alex. Ahí está. De moderador, mi compadre. Cero, ya me escribí otra cuenta hoy. Soy el Sin Fake. Dije Mila. Eso es todo. Cero miedo. Cero miedo. Mañana voy a transmitir. Se me hace que el huevo se lo trajo. Tenía como 4 meses allá con la gallina toda muerta, yo creo. Pero bueno, mañana vamos a transmitir de la nueva cuenta. Necesitamos 0 horas, necesitamos telonía. Dale para arriba, dale para abajo, dale todo, tú. Mañana vamos a vender empanadas. El que guste ordenar, voy a tener venta de empanadas. Anoche, Areli, se gustó, Jonathan. No piensen más, Dios contigo. Dale un beso, fuerte abrazo. Te quemas con el agua bendita igual. Sí, siento bien caliente. Te escucha una persona ebria. No, pues es aquel. No es Hate, es Hate. Yo no, aquí dice, no dio la autoridad para dar estar así que tranquilo, bendice persona que persona viene. Claro que sí, Belén. Y claro que sí, Jonathan, las donas o las regalas. Nada más la sangre. Jonathan, ¿dónde está el bueno y tu papel con foto de dos mujeres como arriba un poste? Está el bueno y tu papel con dos fotos mujeres como arriba un poste. ¿Está cabrón?
Jonathan, ¿dónde está el bueno? Shit, Altun, papel, foto de mujer, Irma Pérez. ¿Cómo? La sinón condicional, ya duérmete, que descanse y gracias por estar aquí, mi reina. Saluditos. El chayote, tráete una empanadita mía. Me la llevo, mi brother. Te la voy a llevar. Te las voy a llevar, mi brother. ¿A qué hora nos vemos mañana? Y yo creo que a las 10. A ver. Hey, confirmado, papá. Señor, confirmado mañana para Bronzeville, lugar mamalón. ¿A qué horas? A las 10. A las 10. Para las 10. Ok. Confirmado, mi chayote, a las 10 te voy a tus empanaditas bien mamalonas, bien ricas. Hola, Jonathan. Abatino, ¿cómo estás? Saludo, brother. Gracias a todos, señores. Gracias por sus donaciones que dejaron en Super Chat y en el. Ahí en esas aplicaciones. Y bueno, mi gente, mi familia, amores, ya los voy a dejar descansar. 33 personas. Fuimos muy poquitas, no me importa. La neta, gente, no me importa si somos 2 o 5. Lo que me importa es que los que estamos aquí, ustedes, porque estoy muy contento. El chayote, ya está. Mañana ponemos el acuerdo donde nos vemos. Vale, a las 10 te caigo con tus empanaditas. Donde hago el pedido de la empanada. Mi Mari Carmen hermosa, donde guste, yo te las mando a usted. El problema, que para que lleguen, mata cañón. Mira, mi bebé beat. Gracias a mi Mari Carmen hermosa nuevamente. Mira, me hizo llegar esto. Hay muchas pruebas cuando vas a grabar. En el Facebook el grabo antes de llegar al programa, antes de llegar aquí. Mira. Esto es lo que. Oye, qué cabrón. Mañana, machete, mañana ya vamos a grabar, yo creo, ya en el nuevo, para que empecemos a hacer horas. Tengo una noticia muy chingona, machete. Ya me probaron la cuenta. No sé si yo creo que ya está adentro de la otra. Ponte plata. Machete, ¿ya viste cómo se puso ahí? ¿Ya viste lo que está pasando ahí? Ya tú sabes antemano lo que hay ahí, porque tú ya has venido a este lugar. Ya sabes cómo está la jugada. Y pues te esperan buenos lugares, machetito. Muy buenos lugares. Mañana vamos a estar en Bronx con tu compadre Chayote. No me digas eso, machete. Tú, Chayote, ¿qué onda? Venga, Chayote. Ay, tengo un chingo de sed. Diseño gráfico, empieza a publicar en Twitter. Ya puse publicaciones, pero no lo entiendo ni más. Hay un papel con foto de mujeres como en un póster. ¿A chinga? ¿En dónde? Irma. Allá no hay póster con. Pero eso es un lugar viejo. Lo que sé, hay muchos nombres de la persona. Yo tengo una duda. No sé, a lo mejor ustedes pueden escuchar o pueden regresar el video, escuchar si yo una vez dije el nombre de la persona que se falleció ahí, a la chava. Si yo lo dije ahí, díganme. Sí, diseño gráfico, hazle unos postes chingones al machete, bien chingones los que me haces. Sí, machetito, yo le doy tu número para que te haga unos chingones, bien, bien recomendado. Diseño gráfico, ya bienvenido. No. Bueno, si yo dije el nombre de la muchacha que está a ella, ¿verdad que no le dije? Que yo sepa, no. Porque cuando salió. Que descanses, familia feliz. Cuando salió, ¿ya te vas, Alex? Ya descanse, mija. No pasa nada. Giselle, mañana te pones en el nuevo para agregarte de moderadora. Mencioné el nombre de ella. No lo dije, Mónica, porque salió y toda estérica así diciendo el nombre de él, diciendo el nombre de él. Y yo, pues, ¿a qué horas? Que yo me acuerdo, no lo dije. El cheto de oro, ¿qué es eso? El cacheto de oro. Desde cabeza. Sí lo dije. Ah, bueno. Entonces, yo no me acuerdo, te lo dije. Vale. Bueno, entonces ya dónde va la cosa. Ok, bueno. Familia hermosa,
Chayito, entonces ves que si era una mujer. Mañana voy a empanadas a mi compadre Chayote. Lo dijiste. Ah, aunque okay, lo dije. Ah, entonces yo me quedo con esa duda. Mande. Al cantinero. Aquí dice es Pulido, chingado canal. Estoy trabajando todavía, casi no puedo ver tú en vivo. Pulido, no te preocupes, compadre. Mándame tu like y eso es todo. Mañana lo mires. Fíjate, porque yo capté dos mujeres. Capté mujeres. Capté dos mujeres. Ah, caray. Karina, hola. Yo tengo noche. Buenas noches. Fuerte Texas, saludos hasta Fuerte Texas. Aquí andamos cerca. Oyes. Habían dos mujeres con nosotros, la muchacha y la chavita con la que vino, la de las cartas. Una es una mujer, no sabía cómo se llamaba, la verdad, no tenía experiencia. Pero bueno, ella lo dijo. Sí, ella dijo el nombre. Pero no me acuerdo, se lo, a lo mejor se lo dije, ¿no? Gracias, ahí están las donaciones, papá, mi gente. Bueno, ahora sí los voy a dejar descansar, mi gente, porque que manejar, y les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar conmigo. Gracias, familia hermosa. Neta, mañana vamos a viajar muy lejos hasta Brownsville, Texas. No sé el lugar porque no le puedo decir el lugar dónde, pero vamos a viajar lejos. Primero Dios, para estrenar la bebé. Esta me la dio Violeta, esta Mari Carmen y Mari Carmen. Adiós, adiós, Jerry, ¿cómo estás? Tío Chuy, ¿dónde andas tú, tío Chuy? Familia, nos vemos mañana. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Alex, Violeta, Gisela. Mañana te miro para agregarte del otro. Calaverita, Mari Carmen, Mónica. Violeta, dije. Jacqueline. Machete, y no se me pasan. Diseño gráfico. Y Silvia, o oh, no vino Silvia, ¿qué pasó con Silvia? Bueno, a toda mi gente, Chuy, a toda mi gente le doy. Ah, triunfar y me ganaste. A toda mi gente le doy las gracias por estar aquí, mi gente hermosa. Gracias, Mari Carmen, gracias a todos ustedes. Dios me los bendiga. Eso, Alex, venimos a triunfar. Violeta, Griselda, y Dios me los bendiga a cada uno. Adriana, te faltabas tú, Adriana. Saluditos. Y Noel y a toda mi familia le doy las gracias por este día. Y recuerden que mañana será un día mejor. Comer semilla. ¿Por qué, Calaverita? Te me lo mandas. Dios me los bendiga a todos ustedes. A todos ustedes les mando muchas bendiciones. Gracias por estar aquí. Gracias. Venimos a triunfar y a ser mejores que hoy. Gente hermosa, mi nombre es Jonathan Celis Ticta. Pompeo, Pompeo. Emily, me despido con esto. ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? Yo soy puro Pompeo, Pompeo. Eo, eo, eo. Pompeo, Pompeo, eo, eo. Yo vengo a bailar tu Pompeo. Eo, eo, eo. Ya estoy cansado. Ahí está tu Pompeo. No, Irma, cuando saliste del lugar con una tela grande como un pozo. ¡Ah, chinga! ¿Tienes la foto? Mándamela. Ahí. Lindas madrugadas. Recuerden, yo soy Jonathan Celis. En busca de la verdad. Busco la verdad, no la mentira. Estoy aquí por algo. Donde hay miedo, yo soy culito. Dios me los bendiga y los miro. Hasta mañana.